Amigos, buenas tardes. A esta hora nos trasladamos al Parque Nacional Guaraíra Repano, acá en la ciudad capital, donde se realiza el seminario Telecomunicaciones en Socialismo. Allí se encuentra Luis Araujo con los detalles. Adelante, Luis. Sí, en efecto, nos encontramos en este momento en el Parque Guaraíra Repano, específicamente en el sector Los Venados, lugar donde el presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, está haciendo acto de presencia, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Saludo a algunas personas presentes y esto lo hace con la finalidad de sumarse a la celebración del octavo aniversario de la nacionalización de la CAN-TV, tal y como él mismo lo pidió y lo solicitó hacerse presente en esta fecha tan importante. El día de hoy lo hace, pues el motivo fundamental es que tal día como hoy, pero hace 8 años, un 21 de mayo también, pero el año 2007, el comandante eterno de la revolución, Hugo Rafael Chávez Frías, nacionalizaba esta empresa estratégica de las telecomunicaciones nacionales. Y en ese sentido, el presidente de la República viene a conmemorar esa importante fecha nacional que hace que esta empresa, que el día de hoy está al servicio del pueblo venezolano, pertenezca al pueblo venezolano. En estos años, 8 años de intensos trabajos que ha realizado esta empresa de telecomunicaciones, ha logrado que más que 74 hogares de cada 100 tengan telefonía fija CAN-TV, uno de cada 2 tengan líneas Movilnet. Así CAN-TV garantiza el servicio a 63% de los suscriptores de Internet banda ancha. CAN-TV es la tercera empresa de televisión por suscripción desde su nacionalización. CAN-TV ha aprobado un total de 11.861.000 bolívares para la inversión social, ha entregado 20.000 millones de bolívares en tributos al Estado y generado más de 18.610.000 en ingresos. Es decir, es una empresa que luego de su nacionalización ha aportado importantes recursos al erario público, a la nación, sobre todo para la inversión social. Por estos motivos, el jefe de Estado decide el día de hoy sumarse a esta celebración, octavo aniversario de la nacionalización de esta importante empresa de telecomunicaciones, con la cual se rompe también varios mitos en los cuales trataban de involucrar el manejo público como un manejo que llevaba al fracaso, a la quiebra de las importantes empresas. Sin embargo, el manejo que se le ha brindado a esta importante empresa de telecomunicaciones demuestra que en revolución no solamente se pueden tener números importantes y un crecimiento sostenido a pesar de cualquier circunstancia económica, sino que además puede ser mucho más útil y servirle de mejor manera al pueblo venezolano, a las comunidades organizadas, y de esta manera servirse todo un país de la nacionalización de una empresa que trae como consecuencia directa, fundamental, el hecho de que esas comunicaciones se democraticen, pues ya no pertenece la CAN-TV a una élite privada, ya la CAN-TV no genera recursos para una familia o un sector en específico, sino que sus recursos van directamente a beneficiar a todo un país, sus trabajadores trabajan para todo el pueblo venezolano y siguen creciendo y generando logros en revolución. En estos momentos, cuando hace entrada al lugar donde se va a realizar este encuentro, que además se dispondrá el primer seminario de telecomunicaciones en socialismo, tal como lo pidió el presidente de la República, los trabajadores de la CAN-TV, con esta algarabía, este saludo, le brindan la bienvenida al presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Es sin duda estos momentos los que demuestran que un pueblo trabajador consciente, con un Estado también que trabaja constantemente por la soberanía, por el apoyo irrestricto al bienestar de su pueblo, unidos logran grandes proyectos, grandes proezas, como la que se constituye el día de hoy. Nosotros queremos también recordar algunas cifras importantes que esta importante empresa estatal ha logrado en los últimos años. Como lo hemos venido mencionando hoy, 62% de los taladros de PDVSA conectados es otro de los logros en materia de energía y minería. Pero además, hablando específicamente de estos trabajadores que el día de hoy dan la bienvenida al jefe de Estado, tenemos que destacar que ellos vienen de participar más de 4.000
519 trabajadores de la CANTV participando en las mesas de trabajo instadas por el presidente de la República para saber hacia dónde avanza la CANTV, una empresa que ya ha logrado más del 70% de cobertura nacional, que además ha brindado todo el apoyo a las comunidades en banda ancha, en internet, que por si fuera poco, aparte de ello, también avanza en el sector de las telecomunicaciones móviles, como es el hecho de Movilnet, logrando que un celular de cada dos que existen en el país sean de línea Movilnet. A pesar de todo ello, se programa con la reunión de sus trabajadores cómo avanzar y cuáles son los retos futuros que se esperan en los próximos años. Por estos motivos, el presidente de la República instó a este debate y se coloca, pues, como lo pueden apreciar en sus imágenes, el casco de los obreros de la CANTV, trabajadores que han sido también reivindicados, no solamente en lo moral, sino también económicamente por el jefe de Estado. Recordemos que hace dos semanas exactamente participó en un encuentro con los trabajadores de esta importante empresa estatal y en aquella oportunidad dictó medidas como, por ejemplo, acabar con la condición de terciarizados que tenían trabajadores adscritos a esta empresa a fin de que reciban los beneficios como el resto de todos los trabajadores, así como también aumentar sueldos y salarios de personal obrero fijo, contratado de este importante estatal. Y por estos motivos, el grupo de trabajadores que hacen vida diariamente para continuar impulsando esos logros, le dan esta calurosa bienvenida al jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro Moro. Como le hemos venido informando, son un conjunto de logros importantísimos que esta empresa ha alcanzado gracias al apoyo del pueblo venezolano y de la decisión que un 21 de mayo del año 2007 tomó el comando eterno Hugo Chávez de retornar esta institución con todos sus bienes bajo el control de un gobierno soberano, de un gobierno democrático que ha logrado revertir todos los daños que en épocas pasadas se realizó contra el erario público y que el día de hoy retorna estos ingresos a su nación en logros sociales para el pueblo venezolano. Escuchamos al presidente de la República. Hermanas, trabajadores y trabajadoras, voceros y voceras de los trabajadores de la CANTV, estamos cumpliendo lo que nos propusimos. Compañeros ministros, vicepresidente, compañero Ricardo Menéndez, ministro Manuel Fernández, presidente de CANTV, primera combatiente, camarada Silvia Flores, Silita, estábamos paseando, deciré. Aprovechamos que estamos aquí, en esta montaña sagrada, esto es una montaña sagrada de los siglos y los siglos, el Guarayra Repano. Dice la historia y el mito indígena, que así la denominaban nuestros abuelos, los indios Caracas, que vivieron aquí, en el Valle de los Caracas. Aquí vivieron, aquí mismo. No se conoce civilización que haya vivido dentro de la montaña. La consideraban sagrada para ritos. Además, de la montaña emanaba, de esta montaña hermosa, los manantiales de agua que bañaban esta ciudad hermosa también, llamada de la eterna primavera, que después el capitalismo llegó, primero el colonialismo llegó a matar a nuestros abuelos, y luego llegó el capitalismo a destruir la hermosura que había hecho la mano de Dios, la naturaleza donde vivieron nuestros abuelos, que era Caracas, la ciudad de los manantiales, la ciudad de los riachuelos, la ciudad de la frescura y del frescor, la ciudad de la primavera eterna, es que llamaban, decir es Santos Amaral, ella es caraqueña también, la ciudad de la eterna primavera, la ciudad de la eterna primavera, precisamente la ciudad que hoy es la capital de nuestra patria, que vio nacer después, al pasar los años, debe ser por la energía tan poderosa de esta montaña, ¿verdad? Piensa uno. Vio nacer gente que ha hecho gran historia en estas tierras suramericanas. El más grande de todos, Simón Bolívar, que nació a las faldas de esta montaña aquí,
en Caracas, Bolívar, el libertador. Antes había nacido aquí Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, José Félix Rivas, Andrés Bello. Y pare de contar. Pare de contar. Que vivieron, nacieron y vieron la luz a la vida y luego le dieron vida y vida y luz a su patria. Y nos las dejaron a nosotros. Y nosotros tenemos que tomar la luz de ellos siempre e inspirarnos. Inspirarnos en la lucha y en la vida que tuvieron nuestros abuelos aborígenes. Ellos conocieron el socialismo. Los aborígenes practicaron un socialismo muy indoamericano, muy nuestro, que era el trabajo conjunto para el bien común. Así lo vivieron los aborígenes. El socialismo, como dijera Mariátegui, ¿verdad? Dijera Mariátegui, dijera Eduardo Galeano, y dijera Hugo Chávez, el socialismo es una de las cosas más naturales de la raíz de nuestro pueblo, el socialismo indoamericano. Lo dijo de otra forma Eduardo Galeano. Lo dijo, el socialismo es una de las cosas menos extrañas al ser latinoamericano. Creo que fue la expresión. Menos extraña el socialismo. El capitalismo es totalmente extraño, el colonialismo es totalmente extraño. Nunca jamás en la vida de aquí, de esta tierra, ni nuestros abuelos aborígenes, ni nuestros abuelos Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, salieron de estas tierras a colonizar, a esclavizar, a conquistar a pueblos hermanos, ni a otros pueblos del mundo. Jamás de aquí, de esta tierra, nunca salió una nave a bombardear, a conquistar, a acabar con otros pueblos, a imponerle nuestra lengua, nuestra forma de ser. ¿Ustedes se imaginan? Si yo les dijera a ustedes, vamos a armarnos para conquistar otras tierras. No, ¿verdad? Jamás lo haría yo. Pero solamente el decirlo provoca repulsión. Repulsión, porque no somos un pueblo proimperialista, procolonialista, racista, proesclavista. No, somos un pueblo de libertadores, de gente libertaria. Y que tenemos el socialismo en la sangre, en los genes lo tenemos. Que es el trabajo común en libertad, en dignidad para el bien común, el centro del socialismo, el trabajo, en este caso, de toda una sociedad, el trabajo de su clase obrera, el trabajo de toda la sociedad para el bien común, que precisamente es el centro de este seminario que han hecho ustedes, queridos compañeros trabajadores. Me da mucha alegría que hayan decidido venir a este lugar de paz, hermoso lugar de paz, a esta casona del siglo XIX, que está a 25 minutos de acá, de Caracas. Nosotros menos de 25, deciré. Subimos en 15 minutos de la Cota 1000 hasta aquí. Y aquí ya nos trasladamos al siglo XIX, pues. Es una belleza, de verdad. Solo estar aquí, ya uno se siente relajado, tranquilo, feliz, que es lo que necesitamos desde el punto de vista del clima psicológico, espiritual, para poder trabajar y pensar un plan tan importante como venimos a trabajar. Venimos a trabajar, para que lo sepa toda Venezuela, quiero recordarlo, yo le propuse a los trabajadores de la CANTV, hoy 21 de mayo, hoy octavo aniversario, el que el comandante Hugo Chávez recuperó para la patria, nacionalizó la CANTV, yo le propuse a los trabajadores, a las trabajadoras, que hiciéramos un seminario sobre la construcción del socialismo de lo concreto, el socialismo del siglo XXI y las telecomunicaciones en Venezuela, la experiencia de la CANTV. Y ese seminario está en pleno desarrollo. Se han hecho no sé cuántas, ya le voy a dar la palabra a Manuel para que nos haga un resumen completo y luego vamos a proceder a escucharlos a ustedes y a que reflexionemos juntos. Y a que estas reflexiones y propuestas que salgan de hoy, ustedes se las lleven a los trabajadores. El socialismo, sobre todo, a diferencia del capitalismo, del feudalismo, del esclavismo, a diferencia de todas las sociedades que ha conocido el ser humano en 7000 años de civilización conocida, 8000,
El socialismo tiene que ser obra de un pueblo consciente, de la humanidad con valores, de un pueblo organizado. Tiene que ser obra de la conciencia superior, de un pueblo que va adquiriendo una cultura, un conocimiento y construye. Queridos hermanos, hermanas, y les hablo a ustedes y les hablo a los miles de trabajadores de la CanTV, y les hablo a los miles de trabajadores de la patria que me escuchan en todas las empresas del Estado, en todas las empresas socialistas. El socialismo, queridos compatriotas, debe ser obra consciente, colectiva, de todos y de todas. Debe ser una obra magnífica del día a día, es construir algo nuevo. Nadie puede decir, tengo la fórmula del socialismo. ¿Alguno de ustedes pudiera decirlo? Como tengo la fórmula del chip para las intercomunicaciones satelitales. Esa sí se tiene. Es más fácil, decía el comandante Chávez, ¿qué es más fácil? ¿Mandar un hombre a la luna o construir el socialismo? Mandar un hombre a la luna. Porque construir el socialismo es un cambio profundo de toda una sociedad, de la moral, del espíritu, de la conciencia política, de la actitud. Es construir los nuevos valores de la solidaridad, de la nueva cultura del trabajo, del respeto humano a la colectividad, a la comunidad. Es construir los nuevos valores del amor a la patria, a la familia, a la comunidad, a los compañeros y compañeras de trabajo. El socialismo es la obra más humana que nosotros pudiéramos plantearnos de cualquier otra obra que se nos plantee construir, y son muchas las que tenemos que hacer. ¿Hay que construir la independencia del país? Sí, todos los días. Es el legado del comandante Chávez, la independencia nacional, uno de los grandes objetivos del plan de la patria. Que hay que construir una nueva economía productiva que no dependa del rentismo y del parasitismo, sí, todos los días. Y ahí estamos. Que hay que construir un nuevo sistema educativo que abarque a toda Venezuela y cree los nuevos valores, sí. Pero cuando nos digan, nos preguntemos y respondamos, ¿cuál es la obra más grande que tiene que construir nuestra generación? Yo diría, y estoy seguro que interpreto el corazón de todos ustedes, echar las bases de una nueva sociedad socialista profundamente humana, profundamente cristiana, sobre la base de los principios de los libertadores de Bolívar. ¿Y con la orientación de quién? De Hugo Chávez Frías. Bueno, antes de darle la palabra en esta pequeña introducción, en este lugar maravilloso del Guarayra Repano, saludo a todos y todas, esto es un lugar maravilloso. Quiero que veamos, presentarle a todo el país un video de nuestro comandante Chávez. ¿Está listo? El video del día 21 de mayo del año 2007, allá en la sede de la CanTV. Nuestro valiente y corajudo Hugo Chávez dijo, recupero CanTV para la patria, llegó la hora. Así lo hizo y aquí vamos con una CanTV cada vez más poderosa, cada vez más de los trabajadores. Adelante, video. La nueva compañía anónima nacional Teléfonos de Venezuela. Nuestra CanTV que vuelve a ser propiedad ahora sí de los venezolanos, de las venezolanas. Todo su potencial, todo su desarrollo se pone al servicio del país nacional, de todo el país, sin distinciones de ningún tipo, para el desarrollo integral del país. Es el camino hacia ese sueño de Bolívar cuando decía, bueno, démosle a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad política, la mayor suma de felicidad. Desde el Caribe hasta el Orinoco y más allá llegará la nueva CanTV. Trabajadores, trabajadoras, para ustedes mi afecto y mi compromiso, el compromiso del gobierno revolucionario, el compromiso del Estado Nacional. Vamos a poner esta nueva empresa socialista con todos los motores encendidos al servicio del desarrollo integral de la nación y de la construcción de la Venezuela socialista. ¡Que viva pues la nueva CanTV!
TV. Bueno, ahí el comandante Chávez cumplía, siempre cumplía con los grandes objetivos. Miren, antes de venir para acá, no van a creer ustedes, yo estaba revisando una biblioteca antigua que recuperamos, sí leyó, de libros de hace muchos años, con unas cajas de hace muchos años. Y allí entonces abrí la primera caja, que yo ya había revisado hace un mes, la mandé a arreglar, a clasificar y a limpiar, porque algunos de estos materiales con el pase de los años estaban llenos de polvillo y de moho. Y abrí la primera caja. Y en la primera caja encontré este documento. 1996. En estos días yo estaba con los jóvenes. Entonces yo dije, con los muchachos, ustedes no vieron el programa En Contacto con Maduro el martes. Estaba hablando con los jóvenes. Son tan jóvenes, 14, 15, 18, 20 años. Entonces yo les dije una cosa, ¿qué fue lo que yo dije? Yo dije, bueno, por allá... Ah, mostré una foto, fue, ¿no? Cuando yo era Rastafari. Y dije, esta foto... Bueno, cuando nosotros estábamos en el año 1982 haciendo no sé qué cosa, y los muchachos hicieron así. Como que le estuviera hablando de 1820 por allá. Ustedes no, porque estábamos más contemporáneos aquí, ¿no? 1996. La agenda alternativa bolivariana. Aquí el comandante Chávez, ya en la calle, 1996, tenía dos años en la calle, presentó esta agenda alternativa frente a la última agenda Venezuela, el último plan. Precisamente fue ese señor del último plan, del último gobierno, el doctor Rafael Caldera, que en paz descanse, expresidente de Venezuela. Fue el último plan neoliberal que se aplicó en Venezuela, lo llamaron la Agenda Venezuela. Y en medio de la Agenda Venezuela se tragaron CanTV, la vendieron a precios de gallina flaca y le dieron, ¿se acuerdan? Algunos de ustedes tienen que acordarse, le dieron la cajita feliz, la cajita envenenada a muchos trabajadores que andan por ahí. Vendieron Sidor a precios de gallina flaca. Y llegaron las transnacionales y votaron, no sé, como 6.000, 8.000 trabajadores de Sidor, compañeros de Sidor. Vendieron Viasa, que era una joya de servicio aeronáutico comercial venezolano. Viasa. La destrozaron. Ahí están los responsables de lo que la destrozaron. Vendieron esta patria. Entonces Chávez, en la agenda alternativa bolivariana, nuestro querido infinito comandante planteaba que Venezuela tenía dos temas claves para el arranque de un plan de recuperación nacional. Lo planteaba Chávez en el 96. Los dos problemas nuestros eran la pobreza, la miseria y todo lo que eso involucraba en carencia de trabajo, de ingreso, de educación, de salud, de alimentación, etcétera. Y el segundo problema que decía el comandante en su momento era la desnacionalización del país. Y ponía como ejemplo todos estos procesos de privatización. Se estaba desnacionalizando Venezuela. Estaban entregando por pedazos el cuerpo del país. Una parte del cuerpo, el brazo izquierdo, se lo entregaba a una transnacional. El otro brazo a otra. El cerebro, CanTV, se lo entregaron a una transnacional estadounidense. Estaban descuartizando y la columna vertebral de la patria, el petróleo, estaba listo para vender PDVSA y entregarle la faja petrolífera del Orinoco. Estábamos listos. Una recolonización se estaba dando a finales del siglo XX en Venezuela. De allí venimos, queridos camaradas, de allí venimos. Y por eso que hace 8 años yo recuerdo la satisfacción y la felicidad que sentía el comandante Chávez. Precisamente 2007, ¿verdad? 11 años después de lanzar la agenda alternativa bolivariana, comandante Hugo Chávez tuvo el placer histórico de recuperar CanTV para la patria, para las generaciones del futuro, en un paso profundo de nacionalismo revolucionario, de nuevo socialismo. Honor y gloria a nuestro comandante Hugo Chávez. 8 años. 8 años de ese paso. Ese mismo año 2007, ¿no?
nacionalizó y recuperó Sidor también. Ese año fundó Conviasa. Fue un año de fundación, de recuperación, de refundación. Ahora nosotros, bueno, ya ha corrido parte del camino. Yo invité a varios compañeros, quiero que sepan. Primero al vicepresidente de planificación. Los invité como alumnos. ¿Alumnos de quién? De ustedes. Y yo me autoinvité, porque bueno, formo parte de... Yo soy trabajador de Cantevé, pues yo tengo mi carnet. Y este seminario debe ser, compañeros, ministros, ministras, camaradas que me oyen, almirante en jefa, ministra de la presidencia, compañeros, todos, compañeros, este debe ser el punto de partida de una poderosa y nueva ofensiva socialista en la construcción del nuevo modelo del socialismo productivo venezolano. Del socialismo en lo económico. Hay que tener confianza, hay que tener fe en los trabajadores, en los profesionales venezolanos. Convocarlos al trabajo, a la obra, a la acción. Ahora, construir el socialismo es complejo, estábamos diciendo. Si decimos que es más complejo que mandó un hombre a la luna, quiere decir que hay que organizarse al nivel más elevado que nos hayamos organizado antes. Tener la teoría clara. Tener la estrategia clara, tener la metodología clara y tener los planes operativos claros, claritos. Y lo más importante, una vez que tengamos todo eso claro, empezar el proceso de formación, autoformación, transformación espiritual, moral, política, ideológica, técnica de todos los trabajadores y trabajadoras. De allí, de los motores principales del nuevo socialismo venezolano. Uno de esos motores vitales, digo yo, no por casualidad, este seminario de esta nueva etapa arranca en Cantevé. Uno de los motores vitales, vitalísimos diría, para la construcción de esta nueva etapa de la historia económica del país, es esta poderosa empresa de servicios y telecomunicaciones, Cantevé. Ustedes hoy, reconózcanse, mírense profundo a los ojos, son y se constituyen en pioneros de la construcción de la nueva etapa del socialismo en Venezuela. Pioneros y pioneras. Ustedes van a ir a la vanguardia, dando el ejemplo, construyendo, aprendiendo y enseñando. Hoy vinieron a enseñarnos. Y nosotros vinimos a aprender, a escucharlo y a aportar modestamente. Desde nuestro conocimiento de la agenda alternativa bolivariana, desde el plan de la patria, desde el libro azul, desde la constitución bolivariana, aportar desde nuestra responsabilidad todo el conocimiento. Y yo como presidente de la República prestarle todo el apoyo a ustedes, más allá de lo posible. Por eso yo invité vicepresidente de conocimiento, aquí está. Y ministro de planificación, nada más y nada menos, pues es el que lleva la planificación del proceso revolucionario venezolano. Ricardo Menéndez, profesional de la UCB, que llaman, Universidad Central de Venezuela. Fue presidente de la Federación de Centros Universitarios durante unos años de lucha en los 90, ¿no? Igualmente invité al ministro de Industria, José David Cabello, camarada. Industria tiene grandes responsabilidades en general en el proceso económico del país. Invité también al ministro de Transporte Acuático y Aéreo, compañero mayor general, Giuseppe Giofreda, de Sicilia. De Maracay. Pero Giofreda, ¿de dónde viene el apellido? ¿De qué parte de Italia? De Campopasso. ¿Campopasso? ¿Norte o sur? En el sur, Campopasso. Para el sur es Sicilia también. Más al sur de Sicilia. Casi África. Bueno, compañero, bueno, tiene su responsabilidad con Viasa, por ejemplo. Los aeropuertos del país. ¿Qué más? Con Viasa, los aeropuertos, los puertos, etcétera. Y además Corpo Ves,
la poderosa corporación que vamos a estabilizar para acabar con el rentismo y el parasitismo importador que roba el país. Lo estamos acabando. Ahora, no es fácil, no es de la noche para la mañana. Es una cura que lleva, antibiótico, 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 parche antibiótico hasta que termine de curar el cuerpo de la República. Igualmente está el ministro de Ecosocialismo y Aguas. Aquí está, responsable de toda esta montaña del Guarayra Repano. Y también ecosocialismo. Escuchen, todo lo que hagamos tiene que ser dentro de la visión de preservación del planeta, del ecosocialismo. Todo lo que hagamos, todo, todo lo que se estudie tiene que ser visto desde la óptica de la preservación y recuperación del planeta, de nuestros recursos naturales. Igualmente aquí está Heinmann el Trudy, el ministro de Transporte Terrestre y Obras Públicas. Además es presidente del Metro. Es responsable, jefe de todos los sistemas de metro, cable tren, trolebús, de las 90 empresas que están funcionando con más de 2.000 autobuses modernos en el país. Estamos haciendo una revolución del transporte. Es responsable, bueno, de los trenes del país, etcétera, etcétera. Es vital lo que ustedes dirigen, queridos compañeros, y está en sus manos hacer una transformación para elevar la calidad, la eficiencia, la productividad desde una óptica socialista. Todo lo que hagamos dentro de una óptica humanista es para el ser humano, es para la patria, y es la hora de hacerlo. Igualmente está aquí, lo invité especialmente, el vicepresidente de la Seguridad Soberanía Alimentaria, un gladiador, anda como un gladiador, mire, con un escudo y una espada esta gigante, ¿cómo se llama? Una lanza espacial, anda, buscando pelucones por todos lados, que sabotean la comida del pueblo. Él va en la vanguardia, hay que apoyarlo. Además es ministro de Alimentación, va en la vanguardia, hay que apoyarlo. La gran tarea. Tenemos el PEDEVAL, ¿verdad? Hoy tenemos la inauguración del PEDEVAL, obrero de la CANTV. Naguará, pues. Felicito, compañero Carlos Osorio. Osorio es responsable de no sé cuántas empresas, pero, bueno, él como vicepresidente, Osorio, tiene grandes tareas. Es un área, un frente de trabajo que se pierde de vista y amerita mucho equipo, mucha dirección. Es mayor general del ejército bolivariano, de la promoción 1985, la promoción de los centauros que nuestro comandante Chávez educó desde el vientre de la academia militar. No, no tiene otra opción sino vencer, más nada. Pero todos los días está en vuelvancara, pues, echando para adelante, echando para atrás, combatiendo. Miren todo lo que tiene él, las empresas productivas agrícolas. ¿Se acuerdan que les propuse un... bueno, hay que hablar de eso ahorita, ¿ah? Para producir. Él además tiene las procesadoras y además tiene las distribuidoras, los grandes servicios de distribución, que hay que transformarlos todos, cambiarlos todos, mejorarlos todos, por la vía del socialismo. Abastos Bicentenarios, PEDEVAL, HiperPEDEVAL, Mercal, Mercalito, Mercalote, todos tienen que cambiar y elevar su calidad y servicio seguro para el pueblo de Venezuela y superar los problemas que hayan tenido o que tengan hoy. Fíjense ustedes, todo esto sin parar la marcha, porque así como estamos detectando irregularidad aquí y acá, cortando una cabeza, literalmente, van presos, han ido presos varios de gerentes responsables de Abastos Bicentenarios que se han sumado a toda la economía delictiva a burlarse del pueblo. Pero no paramos la marcha, por la misma que vamos, corrigiendo lo que tenemos, mejorándolo, tenemos que ir expandiendo el servicio. Por eso es que estamos inaugurando un PEDEVAL obrero hoy. Todos los días tenemos que inaugurar PEDEVALES. Miren lo que tiene en sus manos.
el compañero Osorio. Por eso yo quise que ustedes vinieran. Los invité especialmente para que nos integremos como tarea dentro de la agenda de ustedes, compañeros. Todos los días tienen una agenda de trabajo. Tienen una agenda anual, una agenda mensual, una agenda trimestral, mensual, semanal y diaria. Agenda, uno tiene agenda permanente. Uno sabe qué va a hacer de aquí al 31 de diciembre. Lo visualiza. Después lo pone a gente que planifica por trimestre. Hay gente que visualiza por cuatrimestre. Y va, tum, tum, revisando. Y eso te impacta la agenda mensual. ¿Qué tenemos que hacer este mes para que se vaya logrando la obra X o el efecto tal? Y luego vas planificando por semana. Bueno, esta semana, ¿qué estamos haciendo para el objetivo del mes, del trimestre y del año? ¿Verdad? Una metodología sencilla. Y cada día lo que hagamos debe corresponderse con la visión estratégica, con la visión táctica y con el plan. Cada día. Eso es lo que llamaba el comandante Chávez la agenda científica. Organizada científicamente por objetivos, por estrategia, por meta, etcétera, etcétera. ¿No? Ustedes saben bastante de eso, porque todos los días se enfrentan a planes de ese tipo en su área de trabajo. Entonces, ustedes pongan en su agenda un punto arriba, subrayado, subrayado, un resaltador rojo grande así, subrayado, la construcción del socialismo, de lo concreto, de lo real, de lo productivo en cada área que le toca dirigir a ustedes, todos los días. Y todos los días cuando se levanten, vean a ver qué hemos hecho, qué no hice y cuál es la tarea de hoy. Ese es el camino. Se los digo, ese es el camino. Para vencer obstáculos. Para vencer a los diablos de la guerra económica. El camino es avanzar por el socialismo productivo. No hay otro. El camino no es pactar con la burguesía. El camino no es pactar con el capitalismo. El camino no es más capitalismo. Es socialismo del nuevo, del bueno, del productivo. Socialismo de la clase obrera. Es el camino. Esa es la orden, la línea histórica, estratégica, táctica y operativa. Esa es la línea. No hay otro. Entonces, el capitalismo se agotó. Se agotó. Ah, que hay sectores privados que quieren trabajar. Yo siempre digo, bienvenidos, muy bien, excelente. Cumplen con la ley, muy bien. Cumplen con la Constitución, muy bien. ¿Qué quieren trabajar? Muy bien. ¿El aporte de ellos cuál es? Primero, respeto a los trabajadores. Pagarles su sueldo digno. Es lo primero. Para los sectores privados capitalistas con los cuales convivimos y coexistimos, y así será por mucho tiempo. Lean a Chávez sobre ese tema. ¿Cuál es la segunda cosa que tiene que hacer un privado? Grande, pequeño, mediano, gigante, minúsculo, microscopio, de todos los tamaños. Segundo, pagar sus impuestos y sus obligaciones. ¿Verdad? Tercero, el orden de los factores no altera el producto. Pudiéramos el tercero ser el primero. Primero, el respeto a los derechos laborales, estabilidad laboral, seguridad social y salarios de dignidad. Primero. Segundo, pagar sus obligaciones, sus impuestos. Todos. Aquí está el jefe de los impuestos, pues. Le brillan los ojos cuando yo digo esto. El jefe del CENIAT. Dicho sea de paso, estamos rompiendo récord de recaudación de impuestos. Poco lo hemos dicho, pero hay buenas sorpresas allí. Y por eso hay recursos para todo lo que estamos haciendo. Tercero, entregar el producto y el servicio que esa empresa privada va a prestar con la mayor calidad y al precio justo establecido por la ley. Entregar su servicio, su producto, pues, si produzco salchicha, por ejemplo, la mejor salchicha, pues, la más sabrosa, para comerse un perro caliente, ¿verdad? O si, por ejemplo, presto un servicio de transporte, servicio de calidad, como yo le digo a mis hermanos choferes y transportistas. O si yo produzco alimentos, ¿verdad? No puede pretender quien produce alimentos, que tiene todas las garantías de la ley, producir alimentos para una élite nada más, o producir alimentos para robar el bolsillo de los trabajadores. No, ahí están los costos de producción, están establecidos en la ley, debe respetar y debe producir todo lo que necesita el país, no lo que le dé la gana a él. Tiene que respetar la ley, ¿verdad, Osorio? Los grandes productores
nos han dicho que están dispuestos a respetar la ley. Bueno, está bien, háganlo. Pues. Entonces, ahí está. Estamos nosotros constituyendo un nuevo país en lo económico, en lo social, en lo estructural, en lo humano, en lo moral, en lo institucional, en lo político. Y este seminario está inserto en la construcción del nuevo país. Todos debemos asumirnos, nadie debe pensar sobre ningún tema, compañeros, compañeras. Nadie debe pensar, bueno, vamos a ver qué hace Maduro con eso. Que hay tal cosa, tal problema. Maduro, resuelve tu cosa, vale. No, yo hago lo mío, sí, bastante. Todos los días, a toda hora, trabajo, consulto, voy para la calle, estoy en gobierno de calle, inauguro, invierto, ra. Está bien, cumplo mi papel, con el plan de la patria en la mano. Pero cada quien debe preguntarse, ¿cuál es mi trinchera de lucha para defender la patria? ¿Cuál es el espacio para construir la patria? ¿Qué debo hacer por mi patria que no he hecho y que estoy en posibilidad de hacer ya? En mi trinchera, donde estudio, donde trabajo, donde vivo, en mi comunidad, en mi familia. Esa es la gran pregunta que yo hago. Esa es la gran respuesta moral que debemos generar entre todos. Así que construir el socialismo es construir una nueva humanidad. Aquí, en este territorio, fíjense ustedes, sagrado. Venezuela es un territorio sagrado, yo sí lo creo. Porque aquí se han parido hombres y mujeres que han dado luz a la humanidad. Y de aquí ha surgido un pueblo noble que fue capaz de parir a un hombre extraordinario como Hugo Chávez Frías, que nos levantó, nos despertó y nos entregó invicta la bandera de la patria. ¡Que viva Chávez! Bueno, gracias a ustedes por el trabajo que han hecho. Acérquenle un microfonito por aquí a mi querido compañero Manuel Fernández, ministro de Educación Universitaria, Ciencia, Tecnología y además presidente de la nueva CAN TV. Vamos a escuchar el resumen, pues, y a escucharlos a ustedes. Adelante, Manuel. Gracias, presidente. Un saludo para usted, para el compañero Ricardo, para todos los que participan, la compañera Cilia, Desirel, Almiranta, a mis colegas y compañeros en esta pelea de hacer una patria distinta en el gabinete, y a todos mis compañeros de trabajo de CAN TV, a los que están aquí, los voceros de las mesas, compañeros también de las cooperativas, compañeros que también son gerentes, coordinadores en toda la estructura. Aquí vamos a transmitir con toda la fidelidad, con toda la sinceridad, especialmente con toda la humildad de quien construyó estas reflexiones, arduamente, día a día, a lo largo de estas dos semanas, exponer eso. Con un ánimo de, obviamente, de contar lo que venimos haciendo y de que sea enriquecida lo que estamos proponiendo. Presidente, nosotros ese 6 de mayo en que usted fue a compartir con nosotros ese emocionante acto donde se firmó el contrato colectivo y usted nos daba el marco, dividimos como en dos cosas básicamente. La CAN TV hoy está cumpliendo 8 años de nacionalizada, entonces había que mirar hacia el pasado y abstraer de ese pasado, aprender de ese pasado que hemos hecho bien. Ah, pues. Y sobre todo, ¿qué no hemos hecho bien? Como esto que se me cayó. ¿Qué hemos hecho bien y qué no hemos hecho bien? Entonces era evaluar y valorar las experiencias positivas, las experiencias negativas. Gracias, presidente. Y usted nos puso otro reto, aún más importante, que era una mirada de futuro, que nos dijo, piensen y cuéntenos cuál debe ser la CAN TV del 2025. Ahí había dos categorías clarísimas, el aprendizaje de los últimos 8 años y la propuesta para los siguientes 10 años. ¿Qué hicimos desde el punto de vista metodológico? Y aquí está una primera parte del aporte que estamos haciendo. Definimos primero un equipo promotor. Un equipo promotor de 30 personas. Apenas usted, casi saliendo de CAN TV, ese 6 de mayo ya teníamos montado el equipo promotor. 30 personas que, interpretando de sus palabras y de la historia de CAN TV, nos propuso 5 mesas. 5 mesas que voy a decir aquí cuáles son. La primera era desarrollo tecnológico e innovación, gestión socialista de la CAN TV como empresa estatal, la segunda mesa. La tercera, poder popular y telecomunicaciones.
la cuarta integración y telecomunicaciones en América del Sur y el Caribe, y la quinta telecomunicaciones en el modelo productivo socialista. Este equipo promotor, una vez que desarrolló estas 30 mesas y le puso un temario, le doy mi reconocimiento y mi agradecimiento a Grisel. Grisel Romero, levanta la mano. Ella dirigió toda la... el esfuerzo metodológico. De ahí convocamos a unas mesas. Y en esas mesas, 178 mesas en tres días, 1.982 personas, para que lo que hizo el equipo promotor lo enriqueciera, presidente, y fuera incluso mejor que lo que pensó el primer equipo. Y cada mesa tuvo un promedio de aporte de 25 aportes cada una. Algunas en torno a 15 y otras hasta 51 aportes. La mesa del socialismo, la más participada en gente y la de más aportes, la segunda mesa. Y luego pasamos a la tercera fase, presidente. Y en la tercera fase hicimos encuentros, foros y seguimos con mesa. Al final, en las cuatro oleadas, en estos 12 días, parece mentira, porque lo que nos separan del 6 de mayo son 15 días. En 15 días realizamos 283 mesas de trabajo donde participaron 4.519 personas. Nosotros somos 12.700 y 6.000 de nosotros se la pasan en la calle, en lo operativo. Les costaba mucho participar en estas mesas y recibimos aporte por la vía electrónica. Bueno, de los que quedan, 4.519 personas participaron en este tiempo. Por tanto... Fíjate, yo estaba recordando ahora a un gran compañero, Jesús Rivero, un genio de la metodología y de la pedagogía. Él fue maestro nuestro de la metodología de investigación-acción en su momento. Y creo que esto es, en la práctica, la aplicación de la metodología de investigación-acción. La metodología de investigación-acción, bueno, tiene sus pasos, ¿no? Pero la metodología parte del hecho de la incorporación sobre la base de temas claves y la participación de los actores, los sujetos directos, en este caso los trabajadores. Y de allí, no, eso nos debe conducir a un plan, ¿no? Digamos, con toda la fase de una metodología, a un plan donde cada quien esté dibujado en la acción. Por eso es investigación, acción. Nosotros no debemos caer en un error metodologista, teoricista. Sé que no hemos caído ni vamos a caer, pero no está de más la reflexión. No podemos caer en el error teoricista, que a veces se cae en la academia, o academicista, siendo necesaria la academia y la teoría, todo, ni metodologista, quedarnos como un animalito que se muerde la cola y empieza a dar vuelta en la propia metodología. No, nuestro objetivo es transformar la realidad, transformar con la práctica, con la acción, la realidad. Es el objetivo de todo lo que estamos haciendo. Y el plan debe ser un plan que tenga clara la teoría, la visión, la estrategia, pero tenga muy clara la acción concreta y el resultado a buscar en la acción. ¿En cuánto tiempo? ¿Qué tipo de resultado? ¿Cualitativamente medirlo? Etcétera, etcétera. Ir perfeccionando, por eso es muy importante, ministros, ministras, compañeros, dirigentes, todos. Todavía falta por llegar algunos compañeros que estaban en tareas en el interior del país. Eulogio del Pino, por ejemplo, de PDVSA. Héctor Rodríguez, vicepresidente de lo social. Jesús Martínez, estaban en tareas y la lluvia les ha impedido llegar a tiempo todavía, pero todos deben tomar nota de la ruta que han seguido los trabajadores de Cantevé, que además tenemos que decir, yo lo voy a decir, los trabajadores de Cantevé tienen un patrimonio de trabajo de varios años, varias décadas. Ustedes no vienen de la nada, ¿no? Y en segundo lugar, tienen un alto nivel educativo, técnico, académico, y lo más importante de todo, tiene un altísimo nivel de conciencia patria, de conciencia política, de formación de valores, ¿verdad? O sea, que ustedes están en un momento, puede llamar una situación óptima para iniciar este camino que está dibujando y nos está enseñando este compañero ministro Manuel Fernández. Adelante. Sí, presidente. Por culpa de Chávez, por culpa de Chávez. Exactamente. Usted, en las conversaciones que hemos sostenido en estos días sobre esto, me decía que una cosa muy importante es que en este parir el socialismo había que parir una nueva metodología, una metodología propia y no importada, no aprendida de algún lugar, sino que la fuéramos construyendo. En ese,
acción, reflexión, acción. Aquí hay una ruta metodológica que fue la que hicimos en términos reales, no fue una cosa a priori, sino que se fue construyendo en el camino. Yo la voy a mostrar aquí para que la vean a través de la televisión. Presidente, lo primero que sucedió fue la solicitud suya. A partir de la solicitud suya, hicimos un diseño metodológico, que es el que les dije que hizo el grupo promotor. Luego hicimos una inducción metodológica, es decir, convocamos en todos los espacios de trabajo de la CANTV y contamos de qué se trataba. Eso generó dos mesas de trabajo, dos vías de acción, una mesa de trabajo y unos foros. En esos foros hubo aportes distintos y enriquecieron la propuesta de base. Hubo una primera sala situacional que fue documentando todo lo que ahí sucedía y resultaron en las cinco mesas que le propusimos hace como cinco o seis días, presidente, que conversamos, que yo le dije cuáles eran las cinco mesas que habían resultado y a partir de ahí, de las mesas enriquecidas en cuanto a temática, ahí hicimos la convocatoria, donde está la convocatoria y las experiencias, donde está la convocatoria de la gente que trajera las experiencias en sí misma. Todo lo que fue produciéndose de las 4.500 personas entró a una sala situacional que fue sistematizando en matrices todo lo que se iba diciendo y toda la riqueza a lo largo y ancho del país y de todas las áreas que habíamos propuesto. Esto generó, esta matriz, dos cosas fundamentalmente y son las que traemos aquí. Las propuestas concretas por cada una de las cinco mesas como resumen ejecutivo y un documento grande que cuenta todo lo metodológico y todo lo temático. Es esa la ruta metodológica que está aquí y eso fue sucedió, presidente, a lo largo de tres fases y 15 días. Hoy es el día número 15, hemos estado sin parar. Ahí esta primera tarea, presidente, se la cumplimos. Nos puso tres tareas más ese día. Y también se las cumplimos. Cuatro tareas nos puso ese día, presidente. Uno, que inaugurásemos el Pedeval. Está listo. Dos, que hiciésemos las reuniones con José Luis Berroterán. Las hicimos Ricardo Menéndez y yo. Y ya tenemos prácticamente definidas las 16.000 hectáreas en los 11 fundos zamoranos para que inicie la experiencia de CANTV para apoyar la agrícola. Tres, Fundayacucho. Hicimos las reuniones temáticas y ayer mismo ya firmamos el instrumento jurídico, que no es lo más importante, pero hasta eso hicimos la discusión temática. Y cuatro, en términos de vivienda, que usted dijo asignar 1.000 viviendas, hicimos un censo y hay 5.300 compañeros de CANTV que ya tienen familia, que requieren una vivienda. Las cuatro, las cinco tareas con el seminario que nos puso hace 15 días, hoy todas tienen un avance y le venimos a decir tarea cumplida en una y a seguir avanzando en el resto de ellas, presidente. Correcto, estás hablando de muchos temas importantes, interesantes. Yo haría un comentario. ¿Tenemos listo el pase para inaugurar el Pedeval? ¿Cómo? Cinco minutos. Bueno, mientras hacemos el pase, creo que por ahí podríamos empezar, Manuel. Porque después hay exposición de cada una de las mesas, ¿verdad? Cada uno de los voceros, sí. ¿Quiénes son los voceros y voceras? Levanten la mano, pero con ánimo. Eso. Eso es. ¿Ya almorzaron? No han cenado. No, ya ha llegado la hora, pues. ¿No hay merienda aquí? ¿Hay merienda? Estamos en la montaña, tenemos que hacer un picnic. Está en proceso. Un chocolate. Miren. Bueno, manden a hacer chocolate, pues. Salazar. Pero fíjense. Manuel dijo varias cosas. Voy a ir de la quinta a la primera. Quinta, las viviendas. Fíjense, ustedes tienen la organización. Tienen una gran ventaja, son un cuerpo. Bueno, está esparcido ese cuerpo en todo el país. 5.000 viviendas para las metas nuestras no es nada, yo diría ahorita. ¿Qué necesitaríamos? Vamos a ver, ¿dónde le podemos asignar viviendas que ya estén construidas o terminando su construcción? Perfecto. Pero en el caso de que no se lograra el objetivo, y pon tú que nada más conseguimos 1.500 viviendas ya, que puedan ser distribuidas en el Plan Nacional a los trabajadores de CANTV ahorita, este año que está en curso, podemos ya, usted tiene la organización, la capacidad, determinar un proyecto o varios proyectos específicos de los trabajadores de la CANTV y buscamos en todo el país, buscamos el terreno
buscamos el proyecto, buscamos la inversión y ustedes, CAN TV, se convierten en ejecutores de ese plan y yo les pongo los recursos necesarios para esas viviendas. Vamos a hacerlo de esa manera. Primera decisión. Vamos a hacerlo de esa manera. Y ustedes, imagínense ustedes, así el comandante Chávez descubrió cosas tremendas, pues. De repente ustedes nos dan la sorpresa y como ejecutores se convierten en unas estrellas. Y entonces yo les pido, ¿verdad? Más adelante, bueno, con la capacidad que tienen, ahora construyan 5 más, 10.000 más, ahora para los trabajadores de otras empresas o para comunidades y barrios que necesiten. Por ejemplo, quizás INACE pudieran hacer una potencia nueva desde este plan socialista de la CAN TV. Primero, ¿no? Sigan avanzando con la gran misión vivienda, pero de inmediato pasen a la otra fase. Sobre todo en junio vamos a iniciar la construcción de 400.000 viviendas más, que son las 400.000 del próximo año. Entren allí, anótense allí ya. Y demás. Además ustedes pueden diseñar una cosa bonita, pues. O construyen de pronto, si hay un buen terreno, como hay en distintos lugares del país, construyen casa. O diseñan un edificio bien bonitico de 3-4 pisos, como lo que inauguré hace poco en la avenida Sucre, aquí de Caracas. Una belleza, duples el apartamento. Abajo, una habitación, un baño, tremenda sala, una buena cocina, un balcón bellísimo. Y arriba, dos habitaciones y un baño. Y la habitación principal con su baño. Y la construyó ahí la comunidad, hicieron su diseño, buscaron un buen arquitecto y la pegaron, como dice. ¿Ah? Y cuesta lo mismo que cuesta otro apartamento en las mismas condiciones, bonitico, pero no tan bonito como ese. ¿Entiendes? Tiene ventajas. Quinto, ¿no? Cuarto. La producción agrícola. La producción agrícola, ya eso es especial, digamos, dejen ahí el cuarto para entrarle ahorita, ¿no? Tercero, Fundayacucho. Tercero, Fundayacucho. Bueno, ahí pueden avanzar ya inmediatamente los recursos incorporando el estudio universitario y dándole su beca de apoyo de estudio a los trabajadores que están estudiando en las universidades y entregando los cupos que yo asigné para estudios internacionales en Europa, en la China, en India, para que vayan a especializarse en los niveles más... Eso ya está listo, pues. Segundo, el Pedeval Obrero. El Pedeval Obrero, pues llegamos al Pedeval. Vamos a hacer la inauguración de una vez para que toda Venezuela nos vea cómo los trabajadores de la CAN TV se comprometen y como buen trabajador que es, como buena clase obrera que son, cumplen en tiempo récord. Yo le había dado 30 días para montar este Pedeval y lo hicieron en la mitad de tiempo. 15 días. Vamos a hacer el pase, pues. Allá a la sede principal de la CAN TV, Avenida Libertador, Municipio Libertador, Caracas, cuna del Libertador. Allá está Néstor González, ¿verdad? El Chibúo. Está acompañado de Jesús Centeno, de Marjorie González y de Luis Pinto. Bueno, Néstor, Jesús, Marjorie, Luis, también tomen nota, compañeros de la Central Nacional Socialista, trabajadores de las corrientes sindicales, federaciones, movimiento, magisterio, tomen nota. Miren esto, esto es lo que yo quiero en todos los centros de trabajo. Todos los centros de trabajo, Carlos, Osorio. Yo quiero en todos los centros de trabajo un Pedeval productivo, un Pedeval obrero. En cada ministerio, en cada oficina, en cada centro de trabajo. Que funcione. Un Pedeval pepito, pues. Vamos a darle la palabra para que nos muestre esta maravilla a Néstor González, vicepresidente ejecutivo de CAN TV, el camarada Chibúo. Adelante. Buenas tardes, camarada presidente obrero Nicolás Maduro. Un saludo revolucionario y bolivariano y chavista.
Los trabajadores de CanTV, el chavismo hecho gobierno, estamos hoy orgullosos de esta inauguración de este Pedeval. Como usted lo manifestó, nos habíamos comprometido a hacer este Pedeval, aceleramos por instrucción suya del presidente Manuel Fernández, y hoy estamos inaugurando este precioso Pedeval, elaborado con manos de cooperativas, con gente nuestra que está día a día construyendo la nueva CanTV socialista, bolivariana y revolucionaria. Aquí este Pedeval va a beneficiar a unos 4.000 trabajadores que hacen vida en estos edificios de la CanTV, de la sede principal. Igualmente vamos a atender 600 personas aproximadamente en este Pedeval, que es la capacidad que tiene instalada. Es una demostración de también de punto y círculo como política del gobierno bolivariano. Vamos a atender gente de la comunidad aledaña. Tiene todas las condiciones este Pedeval, con una inversión de más de 24 millones de bolívares. Vamos a tener dos cajas, el sistema biométrico también funcionando. Y bueno, es una apuesta más, que en el medio de la guerra económica, el gobierno bolivariano da respuestas, construye y avanza. No permitimos que la guerra económica nos frene, nos detenga. Por el contrario, ante cada dificultad, nosotros avanzamos. Aquí tenemos a la compañera, la camarada Marjorie González, trabajadora de CanTV, en la oficina comercial, más de 20 años trabajando en la empresa, revolucionaria, chavista, miembro también, participante del Poder Popular de la zona, vecina de esta zona, y bueno, nos da unas palabras, nos va a comentar qué le parece sus impresiones por la inauguración de este hermoso Pedeval. Marjorie, coméntanos. Buenas tardes, presidente. Un saludo solidario, revolucionario. Me encanta, ¿verdad? Estoy fascinada, porque esto es la nueva CanTV. Como usted dice, el poder para el pueblo. Y esto es el pueblo. Aquí estamos todos los trabajadores. Vamos a ser beneficiados y toda la comunidad aledaña a la circunscripción de acá, de la parte de Libertador, Sarría, que es donde pertenezco yo. Encantada, ¿verdad que sí? Un saludo y pa'lante, presidente, que nosotros lo apoyamos y seguimos adelante con usted. Muy bien. También tenemos al compañero Pinto, con más de 20 años en la empresa, trabajador de la planta externa, de los llamados, orgullosamente, camisas azules, quien también nos va a dar unas palabras, su impresión sobre lo que significa para los trabajadores, para la clase trabajadora hecha gobierno gracias a la revolución, sobre la inauguración de este Pedeval. Pinto, coméntanos. Buenas tardes, señor presidente. Una vez más, agradeciéndole este logro que solo se da en revolución. Y este mercado del obrero lo estábamos esperando y se nos dio, y esto es nada más la suma de la mayor felicidad posible para los trabajadores. Gracias. Presidente, como le comentábamos, también vamos a tener la posibilidad de punto y círculo. Tenemos la bodega Mercal, que va a atender a la comunidad aledaña a esta zona. Ya estamos articulando con el Poder Popular, de manera que tengamos un registro que nos permita una atención efectiva, sin cola, que la gente sea atendida desde este centro de abastecimiento, que tiene parte de lo que es alimentos fríos, alimentos secos, tiene capacidad de refrigeración. Igualmente vamos a tener productos de los que son elaborados, financiado por proyectos CanTV, que también seguramente eso estará hablando nuestro ministro Manuel Fernández. Adelante, presidente. ¿Algún comentario? Adelante, presidente. Bueno, gracias, querido compañero. Un aplauso desde aquí. Queda inaugurado oficialmente el Pedeval Obrero de los Trabajadores de la CanTV. Y vamos a multiplicar los pedevales, como Jesucristo multiplicó los panes y los peces. Multipliquemos los pedevales, obreros de los trabajadores, ¿verdad? Porque ustedes se ríen, yo digo esto y todo el camarada Fran se ríe. ¿De quién se acuerda? Ah, bueno, dice que... Miren. Debe ser así. Tenemos que buscar una organización, compañero mayor general, Centauro, Osorio. Tenemos que buscar una organización especial, Osorio. Así como estamos instalando los consejos populares, abastecimiento y producción en cada establecimiento, ¿verdad? Así como estamos el 1 de junio, Osorio,
ordenen bien. Ya estuve hablando con Elías Agua, que está preparando el plan. Estamos el 1 de junio, iniciamos la instalación e inauguración de Mercales, Mercalito y Pedevales en todos los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en todos, donde viven más de 707 mil familias. Vamos constituyendo la red, la nueva red. Donde tú trabajas debe haber un Pedeval, donde vives debe haber un Pedeval, además de la red comercial normal, ¿verdad? La gran alternativa, porque en Pedeval no te bachaquean, que es la nueva forma de robo, el bachaqueo, que ya han institucionalizado, e inclusive la derecha tiene bachaqueros ahora. Tengo información y les paga. Los partidos, los dos partidos de ultraderecha más importantes del país, tienen red de bachaqueros y les pagan. Y lo han tomado como guerra contra el pueblo. Son unos delincuentes esos dos partidos. Son delincuentes. Entonces cuando les cae la ley, brincan por allá los viejos imperios de España a decir, no, a los delincuentes y ladrones hay que dejarlos libres. Dicen por allá. No vamos a entrar al tema. Ustedes son muy dados a entrar en ese tema. Entonces hay que constituir, compañero Osorio, con la clase obrera, con las comunas, con los viviendo venezolanos, la nueva red de producción y distribución de abastecimiento seguro y precios justos. Hay que constituirla, ir liberando territorios de bachaqueros, de especulación y de robo, liberando. Esa Pedeval tiene que ser un territorio liberado de bachaqueros y de ladrones, esa Pedeval que acabamos de inaugurar. Y como ella, 100, 200, 300 más. Y así la Fuerza Armada también, que es otra estructura poderosa del cuerpo de la patria, cohesionador del cuerpo de la patria, nuestra Fuerza Armada también. También avanzar en todo este modelo nuevo de producción, abastecimiento, justicia, ¿no?, y seguridad. El frente económico, saben ustedes, es el frente principal de ataque de la ultraderecha y de los que quieren entregar la patria al imperio y a los imperios mundiales. ¿Saben ustedes? Es el frente económico. Quieren desesperar al pueblo, irritarlo, confundirlo. No lo han logrado, ni lo lograrán, pero hacen daño. Hacen daño. Hacen daño. Porque no todo el mundo a veces está de ánimo para aguantar lo que el pueblo tiene que aguantar por culpa de los pelucones, un arrolo de cola de no sé cuántas horas para conseguir un producto que se lo esconden y luego se lo cobran 20 veces más. Pero nosotros somos más poderosos que cualquier dificultad. Nosotros somos los hombres y las mujeres de las dificultades construyendo victorias, luchando, luchando, luchando y venciendo dificultades, siempre. Aquí lo llevamos, mira, van a poder ellos con nosotros. ¿Creen ustedes que los pelucones podrán con los trabajadores y las trabajadoras? ¡No! ¿Podrán con las comunas y los comuneros? ¡No! Nunca podrán con nosotros. Allá los pelucones, acá el pueblo. Y la victoria aquí, la victoria aquí, allá la derrota. Felicitaciones, felicitaciones, muchachas, muchachos, trabajadores y trabajadoras. Como dicen, unas son de cal y otras son de arena. Yo quiero hoy, en este momento, antes de pasar a la exposición de los voceros de las mesas, quiero que rindamos homenaje desde acá, desde el Guarayra Repano, desde Caracas, la cuna de los libertadores. Vamos a rendirle homenaje a Andrés Eloy Blanco. Hoy cumple 60 años nuestro poeta, que en un trágico accidente partió a la vida eterna. Andrés Eloy Blanco anda por estas montañas, mira, por este verdor, por esta belleza, y anda aquí adentro. Yo le dije al ministro de Educación Universitaria, al vicepresidente Menéndez, al ministro de Cultura, que teníamos que hacer al ministro de Educación, Héctor Rodríguez, tenemos que reposicionar la obra de Andrés Eloy Blanco con mayor fuerza, traerla al presente y colocarla hacia el futuro.
Andrés Eloy Blanco fue uno de los grandes intelectuales, uno de los grandes líderes políticos de la década del 30, 40. Murió exiliado por allá, en México. Tuvo un accidente, fue atropellado extrañamente. Alguna gente en la época decía que lo mandaron a matar, porque era una referencia moral gigantesca para Venezuela. Gigantesca, un gran bolivariano. De hecho, él fue el que prefiguró cómo debían ser conservados los restos del Libertador en el Panteón. Y qué cosa, ¿no? Fue Hugo Chávez, nuestro comandante, quien tomó la palabra de Andrés Eloy Blanco y llevó a la dignidad que hoy está el Libertador Simón Bolívar allí, en el Panteón, donde siempre vamos a rendirle homenaje. En las últimas décadas, Andrés Eloy Blanco ha dejado de tener la presencia que necesitamos que tenga. Su palabra, su poesía. Es un revolucionario, Andrés Eloy Blanco es un antiimperialista, un revolucionario. Un hombre de un pensamiento profundamente humanista, de un gran sentimiento. ¿No? Tenemos nosotros que traerlo, por eso he decidido y le he dado la orden al vicepresidente de Planificación y al ministro de Cultura, vamos a hacer una edición especial de las obras completas de Andrés Eloy Blanco para entregársela gratis a nuestro pueblo a lo largo y ancho del país. Las obras completas. Pero sobre Andrés Eloy Blanco hay documentales, excelentes documentales que se han hecho, y hay que agregarla, una videoteca que acompañe la biblioteca de las obras completas de Andrés Eloy Blanco y revitalizarlo aquí en América Latina. Es el poeta de lo nuestro, es el poeta de la sencillez, de la ironía, del humor, es el poeta del amor. ¿Cuántos grandes poetas hemos tenido? Andrés Eloy Blanco, ¿cuántos grandes creadores de la palabra que han sabido interpretar la historia profunda de Venezuela? César Rengifo cumplió 100 años en estos días. Aquiles Nazoa, Rómulo Gallegos y el cantor del pueblo que los expresó a todos, don Alí Primera, el cantor grande de la patria buena. Y todos ellos forjaron, trabajadores, trabajadoras, todos forjaron la espiritualidad que conformó la base de la revolución bolivariana, fundada y dirigida por nuestro comandante Chávez y ahora dirigida por nosotros. La espiritualidad profunda de la Venezuela buena, que tiene a Bolívar, que tiene la historia, que tiene a los indios, que tiene a los negros, toda esa espiritualidad que se fue forjando en la canción, en la poesía, en el pensamiento, en las luchas, en el siglo XIX, en el siglo XX, fue la base de esta revolución. Esta revolución estaba buscando caminos desde hace mucho tiempo. Cuando Andrés Eloy Blanco fue presidente de la constituyente de 1946-47, ¿qué presidente de lujo tuvo esa constituyente? Allí estaba buscando camino, una revolución, una nueva revolución de independencia, no logró el camino. Ese pueblo que se fue detrás de Acción Democrática de entonces, que era un partido antiimperialista, socialista, revolucionario, popular, que cayó en manos de cúpulas que traicionaron a los pueblos. Ese pueblo que se fue detrás de ese proyecto buscaba una revolución, buscaba las ideas de Bolívar, pero fue frustrado. Y todo eso fue constituyendo, ustedes saben, es un acumulado, se va haciendo como un acumulado, hasta que llega el punto en que el acumulado da una nueva realidad. El acumulado espiritual de nuestra patria le debe mucho, pero mucho, a la obra de Andrés Eloy Blanco. Tenemos un video, ¿cierto? Vamos a rendirle homenaje desde el corazón de toda la patria a uno de sus grandes poetas, al poeta de los poetas, Andrés Eloy Blanco. Adelante. Andrés Eloy Blanco conoció a Pedro Pérez Delgado porque Andrés Eloy, muy joven abogado, lo confinó Gómez, el gobierno de Gómez, a San Fernando. Es un corrido de caballería el que escribe Andrés Eloy Blanco. Unos lo llaman Maizanta y otros el americano. Americano lo mientan porque es buen mozo el catire entre Bayo y Alazano. Salió de la Chiricoa con 40 de a caballo, rumbeando hacia Menoreño, va Pedro Pérez Delgado.
y allá conoció, bueno, historias, leyendas y personajes. Ah, de Andrés Eloy es el poema. Aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Que también se van al cielo. Bueno, para que ustedes vean quién rescató a Andrés Eloy Blanco de las catacumbas de la historia. Chávez. Andrés Eloy Blanco. Yo estaba leyendo alguna poesía de Andrés Eloy hoy. Verdaderamente el lenguaje sencillo del pueblo oriental, de nuestro pueblo. Los hijos infinitos. Ese concepto muy chavista, ¿verdad? De los hijos infinitos. Le decía el comandante Chávez a sus soldados, a sus oficiales que formó. Fíjense el inicio de este poema, Los hijos infinitos. Lo estábamos leyendo en la casa con Cilia. Emocionante. Cilia es buena declamadora, ustedes saben. Es buena declamadora, pudiera declamar. La Cilita, mira. Los hijos infinitos. Cuando se tiene un hijo, se tiene al hijo de la casa y al de la calle entera. Se tiene al que cabalga en el cuadril de la mendiga. Y al del coche que empuja la institutriz inglesa. Y al niño gringo que carga la criolla. Y al niño blanco que carga la negra. Y al niño indio que carga la india. Y al niño negro que carga la tierra. Cuando se tiene un hijo, se tienen todos los hijos del mundo. Andrés Eloy Blanco. Largo poema, hermoso poema. Y este poema, uno de los clásicos de Andrés Eloy. Fíjense, la espiritualidad, la visión del mundo. La cosmovisión, dicen algunos, se construye de todo esto. Aquí en Andrés Eloy va la sensibilidad del humanismo. Fíjense lo que dice, ¿no? Aquí van los mensajes, que llaman los metamensajes, ustedes los teóricos. ¿Ah? Cuando se tiene un hijo, se tiene el de la casa y el de la calle, dice. Para la época que le tocó vivir. Se tiene el que cabalga en el cuadril de la mendiga. Se tiene al del coche que empuja a la institutriz inglesa. Se tiene al niño gringo que carga la criolla en los campos petroleros. Se tiene al niño blanco que carga la negra. Se tiene al niño indio que carga la india. Y se tiene al niño negro que carga la tierra. La justicia, la igualdad. Y más adelante, en uno de los poemas más hermosos, impresionantes, que corrió el mundo. Durante toda esa época de los 40, 50, está llegando Jesús Martínez, ministro del Proceso Social del Trabajo. Socialismo, Jesús. El socialismo. Y está llegando Héctor Rodríguez, vicepresidente social del socialismo, con su camisa de obrero. Porque ahora Héctor es obrero. Miren qué bello esto. ¿No hay un cuatro? Dejaste el cuatro, vale, y la arpa. Y el arpa. Príncipe del Llano dejó los instrumentos. Miren, pero esto es una belleza, vamos a leerlo. Yo creo que es muy hermoso porque trae a Andrés Eloy aquí, a esta montaña, en este momento. Angelitos negros. Es una belleza. Miren, nosotros, Héctor, en las escuelas se tiene que enseñar y los niños tienen que declamar a nuestros poetas, a nuestros escritores. Así como el movimiento César Rengifo, milagro de la revolución, está poniendo a nuestros niños de 8 años a actuar las grandes obras de los grandes dramaturgos. Nuestros niños tienen que aprender a tocar su cuatro, a cantar, a declamar y a sentir a nuestros poetas. Esa debe ser la revolución cultural, el sentimiento profundo de la identidad nacional. ¿Qué pasó? Ajá, ¿verdad? De Angelitos Negros. ¿Seguro? Dale pues. Pero vamos a adelantar, pues, Angelitos Negros. A mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito. Sí, señor. Ay, compadrito del alma, ay, del alma, tan sano que estaba el negro, como ella se consumía, lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Se le murió su negrito, ay, su negrito, Dios lo tendría dispuesto. Ya lo tendrá colocado como angelito del cielo. Desengáñese, compadre, que no hay angelitos negros. Y dice Andrés Eloy, pintor de santos de alcoba, ay de alcoba, si tienes sangre en el pecho,
¿Por qué al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros? Entonces, ¿a dónde van morenitos de mi pueblo? Pura conciencia, ¿verdad? Combina la estética, la belleza, la inspiración con la conciencia profunda. Ahí se formó el sustrato fundamental de lo que es la revolución bolivariana que después destapó nuestro comandante Chávez. Viene de aquí, de estos caminos. Por eso es importante conocerlos, reconocerlos y dejarlos para el futuro. Pintor nacido en mi tierra, hoy en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. No hay un pintor que pintara, ay, que pintara angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelitos blancos con angelitos morenos, ángel de buena familia, no basta para mi cielo. Si queda un pintor de santos, oye, de santos, si queda un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los tonos de mi pueblo, con su ángel de perla fina, con su ángel de medio pelo, con sus ángeles morenos, ay, morenos, con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo. Si sabes pintar tu tierra, oye, tu tierra, si has de pintar tu cielo, como el sol que tuesta blancos, como el sol que suda negros, aunque la Virgen sea blanca, píntame angelitos negros. Honor y gloria eterna. Andrés Eloy Blanco, poeta de la tierra, del pueblo, del amor, de la vida. Y de la poesía de Andrés Eloy pasamos a la cultura de la CanTV y de los trabajadores. La CanTV es algo más que un teléfono, ¿verdad? Sí. Es algo más que aló. Es eficiencia o nada, pero sobre todo es hombres y mujeres haciendo vida, haciendo cultura, produciendo, haciendo patria. Ya ustedes no son invisibles, ni se dejen invisibilizar jamás en la vida. Nunca jamás. Esa empresa le pertenece a ustedes y ustedes son los guardias y custodias de la CanTV para toda la patria. Ya no le pertenece un pelucón. Vamos a hacer la inauguración vía satélite en vivo y directo, como dicen en las transmisiones deportivas. En vivo y directo, vía satélite, vamos a hacer la inauguración de el núcleo de la CanTV de Funda Musical, allá en la sede del Centro de Estudios de Telecomunicaciones, en San Martín, Caracas. Allá está Carlos Sedán, supervisor de núcleos de Funda Musical, Alfredo Barona, Dafne Espinosa y los integrantes del coro infantil y de la orquesta, Xavier Torres y Kleiber Ibáñez. Vamos a darle el pase, pues, al núcleo de Funda Musical para proceder a su inauguración. Por favor, muéstrenos la belleza de este núcleo de cultura y de música. Adelante. Señor presidente, encantado de saludarle nuevamente. Aquí nos encontramos, señor presidente, con María Alicia Alcheik y Alfredo Barona, trabajadores de CanTV, con estos niños maravillosos en esta inauguración. Son niños que tienen desde hace 5 años trabajando con nosotros en esta articulación entre los entes del Estado y en el marco de este 40 aniversario y ese reto maravilloso que tenemos con usted, señor presidente, de minar todos los rincones del país de orquestas, coros y de agrupaciones musicales, de música venezolana, de salsa, tambor, afrolatino. Ese reto maravilloso que desde el despacho de la presidencia con nuestra ministra Carmen nos encontramos trabajando desde hace muchísimo tiempo, y en esta oportunidad con este apoyo maravilloso de nuestro ministro Manuel Fernández, quiero pasarle acá a nuestra compañera María Elisa para que le dé un poco más detalles con respecto de toda esta obra maravillosa que estamos haciendo acá. Buenas tardes.
tardes, señor presidente. Y aquí la CANTV, consciente de la importancia que tiene el arte para la formación del hombre y la mujer nuevos, establecimos esta alianza estratégica interinstitucional para fortalecer y profundizar la cultura socialista de nuestros niños, niñas y adolescentes. Aquí vemos el núcleo de Funda Musical que inició sus actividades en el año 2008 y luego se firmó el convenio marco de CANTV en el año 2009. Aquí están los niños del programa de iniciación musical del núcleo CANTV Funda Musical. Este convenio se firmó en el año 2009, un convenio marco interinstitucional, y el año pasado, en el marco del séptimo aniversario de la CANTV renacionalizada, se firmó el convenio para adecuar los espacios del set y crear el núcleo CANTV Funda Musical desde el año 2014. Carlos, cuéntanos un poco cuál es este programa de Funda Musical en este momento, ¿qué estamos viendo? Bueno, señor presidente, aquí estamos viendo un poco del programa llamado por el presidente Chávez Alma Llanera, en donde tenemos en todo el país nuestra música, fortaleciéndola, resaltándola, desarrollando el amor a nuestros niños y niñas por nuestra música, por nuestro sentimiento de patria. A través de este maravilloso programa conocemos la música andina, la música de nuestros llanos, todas las manifestaciones de nuestra música lo desarrollamos por todo el país y le damos la oportunidad a nuestros niños a que amen con profundidad nuestras tradiciones, nuestras costumbres y nuestra música. Presidente, en nuestros espacios reciben formación musical un total de 187 niños y niñas y adolescentes de los trabajadores y trabajadoras de CANTV, así como de las comunidades de Antímano, Catia y San Martín. Adelante, presidente. Bueno, los felicito, estamos maravillados viéndolo desde aquí, desde el Guarayra Repano, viendo la maravilla de esta obra que se hace, fíjense, con una alianza entre CANTV, los trabajadores, y nuestro Sistema Nacional de Orquesta Simón Bolívar. Desde aquí le enviamos siempre de esta montaña toda la energía y el amor al maestro José Antonio Abreu. Maestro, lo queremos mucho. Siempre lo estamos recordando y lo tenemos como ejemplo de trabajo, de audacia. El maestro se planteó crear esta maravilla de cero. Y ahí está, bueno, la anécdota, el testimonio, el día que el maestro convocó a más de 100 músicos para fundar lo que él ya tenía en la mente, un sistema de orquesta, fueron 12 personas. 12. Y él dijo, bueno, 12 son muy suficientes, vamos a empezar a tocar. Y arrancó ese día. Y ese día arrancaba la maravilla que está cumpliendo 40 años. Ya llegamos al niño y a la niña 700.000. Y yo pido todas las bendiciones para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros jóvenes, y que esta maravilla del sistema de orquesta Simón Bolívar, que forma y forja una nueva generación de venezolanos, siga consolidándose en todos los espacios, en los liceos, en las escuelas, en los núcleos y en los sectores de los trabajadores. Felicitaciones, Alfredo Barona, María Elisa, y bueno, queda inaugurado oficialmente allí en San Martín. Allí va a funcionar pronto la Universidad de las Telecomunicaciones, además. Muy pronto vamos a tener allí la Universidad de las Telecomunicaciones. Gracias, gracias. Mil veces gracias. Bueno, ahora vamos a... Solo es posible en socialismo. Solo posible todo esto... En socialismo. Construyendo una sociedad humana. El socialismo humanista, bolivariano y cristiano de Venezuela. Enfrentando dificultades, maldades. Mire cuántas maldades enfrentamos todos los días.
todos los días. Está llegando Eulogio del Pino, presidente de PDVSA, la nueva PDVSA, hermana, hermanita, hermanita de CAN TV. PDVSA y CAN TV, son dos mujeres, la CAN TV y la PDVSA, dos muchachas que van creciendo, ¿verdad? La CAN TV, a PDVSA la rescatamos en medio de la batalla contra la perversidad del diablo, las maldades del 2002-2003. Y de allí, ¿se acuerdan que nos hicieron pasar hambre, trabajo, necesidad? De todo nos hicieron pasar. Y al final, los trabajadores de la PDVSA dijeron, PDVSA va hacia el futuro y habrá una nueva PDVSA. Y así ha habido. Aquí está PDVSA, una de las empresas más poderosas del mundo, la principal empresa de nuestro país. ¿En manos de quién? Del pueblo y los trabajadores. Bueno, queridos compañeros, vamos a pasar ya a escuchar las exposiciones para, fíjense, muy bien, tomen nota, compañeros, Eulogio, Héctor, Jesús, José David, Giuseppe, Jaime, Guillermo, Manuel, Ricardo, etcétera, etcétera. Tomemos nota. Perdón, me di por aquí con el micrófono. Tomemos nota. Tomemos nota precisa de cuanto aquí estamos haciendo, cuanto aquí se hizo. Y yo quiero un documento central de ustedes. Se reúnan solo para hacer la evaluación profunda junto a los trabajadores, Manuel. Yo diría inclusive, haga una reunión mañana mismo en la sede de la CAN TV. Y convoquen a los 5 voceros de hoy más otros voceros. Y vean la experiencia de este seminario para la construcción del socialismo, de la aplicación concreta del método de investigación-acción. Y vean cómo se construye el plan. Porque yo quiero, compañero José David, compañeros todos, que nosotros llevemos a todas las empresas, PDVSA, a Sidor, a las empresas de Guayana, todas, a las briqueteras, a las del aluminio, a todas, a las empresas de alimentación, a todas las industrias. Hoy está cumpliendo 5 años también. Teníamos por ahí un video, la fundación de nuestras industrias, nuestras fábricas de celulares, Orinokia, un saludo en su 5º aniversario a los trabajadores y a las trabajadoras de Orinokia, empresa socialista de alta tecnología. Yo quiero que vayamos consolidando PDVSA, Sidor, Corboelec, todas las empresas, consolidándolas con una nueva visión que las dinamice hacia el futuro, hacia adelante, que resuelva los problemas que hay, los nudos que pueda haber allí, y construyamos en términos prácticos, con una sólida base teórica y un sólido plan, pero en términos prácticos, con resultados concretos, construyamos una estrategia de ofensiva del socialismo productivo, de la nueva economía productiva. Demos el ejemplo, a todo nivel. Yo lo decía antes de que llegaran ustedes, compañeros. Apenas estábamos empezando, yo dije, ajá, que se levante aquí, aquí están los trabajadores. Ah, Jesús. Jesús, quizás entre nosotros es el hombre que más ha estudiado el socialismo, de los que estamos aquí presentes. Yo conocí a Jesús en el año 75. Ninguno de ustedes puso la cara de los muchachos por allá. 1830. 1975. Éramos mucho más jóvenes que hoy. Yo tenía 13 años. 75-76. Y ya Jesús hablaba del socialismo, de la clase obrera, etc. Luego, bueno, trabajamos mucho juntos, año 80, 81, 82, 83, 84, hasta que llegó Chávez. Y fuimos, Jesús era el que visitaba a Chávez, Jesús Martínez, en la cárcel de Yare. Y nos traía las noticias, no, que Chávez me dijo, que Chávez tal, ¿verdad? ¿Te acuerdas, Jesús? Pero yo pregunté aquí, Jesús, que se levante aquí los trabajadores que todos los días trabajan, trabajan de verdad. Ahí trabajan, pues. Que se levanten algunos
y me diga, no. Y me diga si ya tiene la fórmula para construir el socialismo. No, porque por ahí salen algunos teóricos, ¿verdad? Por ahí hay uno, cada vez menos, hay que decirlo, cada vez menos hay teóricos prepotentes y arrogantes que se auto vanaglorian de decir que ellos sí saben lo que es el socialismo. Cada vez menos. Los que han salido a atacarme a mí, no, que Maduro traicionó al socialismo, han quedado secos. Todo el que ataca a Chávez, todo el que ataca a la revolución y todo el que ataca a Maduro, se seca. Venga de donde venga. Es así. ¿Y ustedes saben por qué es así? Porque nosotros llevamos el amor. Estamos hechos de amor. Nuestra coraza es el amor a la patria. Y actuamos con sinceridad absoluta. Con honestidad absoluta. Y comandante Chávez me dejó la bandera aquí, mira, invicta de la patria. Y es muy grande tener esa responsabilidad. Y yo sé que la asumimos entre todos. Te apoyamos, Nicolás. Yo sé que ustedes no solo me apoyan, sino van conmigo todos los días en la vanguardia de todas las batallas. Ahora, Jesús. Y cuenten ustedes conmigo siempre, toda la vida. Más allá de esta vida, pues, cuenten con mi lealtad, con mi amor y con mi entrega. Entonces nadie se levantó. ¿Tú sabes por qué, Jesús? Porque la fórmula de la construcción del socialismo solo la podemos hacer entre todos y todas, con el pueblo, con los trabajadores. Y es una fórmula que tiene componentes teóricos, ideológicos, políticos, espirituales, organizativos, técnicos, y todos esos componentes deben rematar en un plan viable, concreto, útil, realista, que busque resultados, transformaciones. El comandante Chávez, yo lo he contado varias veces, siempre nos decía, ¿cómo va tal cosa? No, esa era una respuesta. De repente se te preguntaba, muy militar, ¿verdad? Esto, compañeros militares. Preguntaba, ajá, te saluda, ¿qué tal? ¿Cómo está la cosa? ¿Cómo está todo? Sin novedad, comandante. Ay, Dios mío. Él decía, cuando me contesta sin novedad, ahí empiezan las novedades. Y ahí empezaba él a revisar. ¿Y esto? ¿Y aquello? ¿Y aquello? ¿Cómo me dice que sí son sin novedad? Eso no existe sin novedad. Muy a lo militar. Pero también le preguntaba a uno, ¿cómo va Nicolás tal cosa? Y uno le decía, ¿cómo es la frase exacta? Estamos montados en eso, comandante. Estamos montados. ¿Qué hicieron? No, antes de ayer nos reunimos tal cosa. Ayer nos reunimos tal. Ustedes organizan una reunión para organizar otra reunión, me decía. Y ahí nos iba forjando, nos iba empujando. Cada cosa que hagamos tiene que producir un resultado, cambiar algo. Un gran espíritu de acción, un gran espíritu de transformación. Lo dijo Carlos Marx en las famosas tesis de Feuerbach. ¿Cómo se pronuncia? Feuerbach. ¿La tesis número qué? Tú te la sabes toda, Jaime es experto en eso. La 10, la 11. Ah, los trabajadores se la saben, ¿viste eso? La tesis 11 de Feuerbach decía, hasta ahora los filósofos se han dedicado a interpretar el mundo. De lo que se trata es de transformarlo. Un gran espíritu transformador. Él me decía, por ejemplo, yo te mando, Nicolás, a que muevas esa pared. Y tú vas y empujas. Un día, segundo día. Yo te llamo, Nicolás, ¿cómo va la cuestión de la pared? Aquí, comandante, dándole, echándole, pero no has movido un centímetro la pared, me decía. Todo lo que hagamos tiene que conseguir resultados en la dirección que nos propongamos. Un gran sentido de acción, un gran sentido de transformación, un gran sentido práctico y aprender el concepto logístico que debemos manejar los revolucionarios, que es resolver haciendo, y haciendo resolver.
romper el esquema rentístico parasitístico de alguna gente, hicieron tal cosa. Bueno, el memorándum va, faltan los dólares, ya nos van a asignar los dólares. ¡Ay, no has hecho nada! Y no podías parir un resultado, una solución con esto y con aquello y con aquello y amarrarlo así y que la cosa produjera. Tenías que esperar el dólar de Cadivi y el memorándum. Se trata de hacer una revolución. Y esa revolución o la hacemos o la hacemos. Pero no hay opción de detener la revolución bolivariana o de permitir que se detenga. Somos constructores de un nuevo mundo. Exactamente. O inventamos o erramos la filosofía central de nuestro maestro, Simón Rodríguez. Así que bueno, vamos a proceder a ver. Hoy es jueves, ¿verdad? Jueves 21 de mayo. Vamos a ver un video que me dicen recogió las mesas de trabajo de ustedes. En este seminario, ministros, ministras, compañeros, jefes, presidentes de empresas, vamos a tomar nota, vamos a escudriñar, luego reúnanse y produzcamos una metodología para esto que hizo, esta maravilla que hizo. La CAN TV, quiero que lo hagamos en todos lados y participar y convertirme yo como presidente, presidente constructor del socialismo junto a la clase obrera desde lo concreto. Quiero ser el presidente constructor del socialismo con la clase obrera. Desde lo concreto. ¿Están de acuerdo? ¡Aprobado! Video. Vamos a ver el video, pues. Adelante. Vamos a hacer el seminario sobre las telecomunicaciones y el socialismo en Venezuela y la experiencia de la CAN TV en 8 años de empresa socialista y pública. Seminario en las telecomunicaciones CAN TV es una experiencia bien maravillosa, ya que con eso se logra unificar criterios, dar a nivel mundial una forma de cómo se hace en socialismo una revolución para que sea masificada las telecomunicaciones. Yo estoy participando en la mesa de trabajo del eje temático número 1, que es desarrollo tecnológico e innovación. Todo el grupo de maestros e instructores de CAN TV que recibimos formación en China, estamos formando parte de esta mesa de trabajo porque consideramos importante nuestra contribución como trabajadores y ahora también como maestros y maestras a lo que es el desarrollo tecnológico y la innovación dentro de la empresa. El Poder Popular ha tenido la posibilidad de participar en las mesas de forma activa, formando parte del debate, incorporando además un conjunto de ideas, buscando que esa voz del Poder Popular tenga acciones concretas. Nosotros como comunidad organizada del sector de Barrio Calvario vinimos a participar en la mesa de socioproductivo de CAN TV de manera tal de que podamos articular con la institución en un proyecto tecnológico que llevamos para la conformación, la formación de brigadistas comunitarios en red de acceso y tecnologías libres y la creación de una empresa de propiedad social operadora local de telecomunicaciones. Esta actividad o tipos de actividades como esta debemos repetirla y abrirla en todos los espacios a nivel nacional de tal forma de que conozcamos las necesidades de todos los trabajadores y trabajadoras y convirtamos eso en realidad. Nosotros estamos construyendo a dónde nos dirigimos y sabemos para dónde sopla el viento. El viento sopla para el chavismo. Bueno, presidente, una pequeña muestra en 2 minutos de la riqueza que hubo a lo largo de 15 días en más de 70 sedes de CAN TV en los 24 estados, casi 5.000 personas, casi 300 mesas, lo que uno puede sintetizar para mostrar esa actividad, estar ahí, andar por los pasillos de CAN TV, fue impregnarse de una energía maravillosa, una emoción maravillosa, la que dejó usted, la que dejó la actividad con usted, que de verdad dejó esa CAN TV
energizada, estremecida, emocionada, retada a aprender de sí misma y a proponer y a ir hacia adelante, a construir con el resto de la patria lo que hay que hacer. Y aquí están los trabajadores y trabajadoras, voceros, testigos, testimonios directos de ese esfuerzo y de ese resultado. Le decíamos, presidente, que son 5 mesas. Cada una de las mesas seleccionó un vocero, un proceso largo, donde se fueron seleccionando voceros en cascada, y finalmente esta actividad de cierre con usted, que además decíamos que no es el cierre, presidente, usted también nos aprobó un encuentro latinoamericano a finales de junio, que es el siguiente hito, y uno de los grandes, 2 aportes, yo quisiera resaltarlos, presidente, 3, antes de darle la palabra al compañero, a los 5 voceros de las 5 mesas. 1, un compañero que está aquí, Omar, que está por allá. Omar, levanta la mano por ahí. Allá. Omar decía, recordemos que en las empresas y en esta, el pensamiento es outsourcing. Las grandes empresas contratan para que piensen por ellas el plan estratégico. Que la oportunidad que da el socialismo, que la oportunidad que da este tiempo, que la oportunidad que nos dio usted de que nosotros pensemos con cabeza propia, el 2025 es una cosa inédita. Sucede en revolución, sucede en este marco. El compañero Sergio, que está aquí. Sergio, que es argentino y que es parte de nuestro equipo, de toda la gran familia CanTV. Sergio decía una cosa. Recordemos además que no es solo que el presidente vino el 6 de mayo y que nos vamos a reunir el 21. Esto tiene que ser continuo. Y una de las cosas que dijimos es que a partir de esto, cada 2 o 3 meses nosotros tenemos que revisar este proceso. ¿Por dónde va? ¿Cómo vamos? Es un proceso continuo, no es un evento, no es solo el 8º aniversario. No es solo con lo mucho que nos contenta su visita. Y una cosa más, aquí hay gerentes. Ahí tuvimos que pelear y decirle a los gerentes quédense tranquilos. Porque los gerentes de esta CanTV, presidente, se sienten tan trabajadores y saben que eso es una función transitoria, que decían, ¿y por qué yo no puedo ser vocero si soy un trabajador más? Te dijimos, no, pero esta vez no vas a ser vocero. Pero de verdad se sentían, y los tenemos por ahí, Omar es gerente, Sergio es gerente, se sienten, se ponen su camisa azul y andan día a día en los pasillos haciendo la tarea concreta. Son hijos de este pueblo que llegaron a esa posición, que llegaron a ese rol, que no es ni siquiera una posición, porque sabes un lenguaje antiguo decir esa posición, a esa responsabilidad, a esa gigantesca responsabilidad. Esas 3 reflexiones nacidas al calor de estos 15 días, presidente, quería yo compartir con usted, con el pueblo que está aquí, con el pueblo que nos ve a través de los medios. Está el compañero de la mesa 1, pero entiendo... ¿Cómo te llamas? El micrófono para Franklin. Tú vas a leer, ¿verdad? Tengo un resumen. Pónganle este micrófono entonces para que él pueda leer. ¿Tiene otro para el oeste? Llévenselo, llévenselo. Mira, Franklin. Ya va. Llévenle ahí a Franklin. Es muy importante, insisto, una y mil veces. Ministros, compañeros, tomen nota y vamos a sistematizar esto. Almirante en jefa, ponga todo el equipo de trabajo del Estado Mayor Económico a sistematizar en tiempo real. Mañana yo debo tener al mediodía una sistematización de todas las órdenes, orientaciones y propuestas que surgen de esta reunión sobre el seminario. Porque el seminario es una metodología o un instrumento de planificación de la metodología de investigación y acción. Entonces todo lo que salga de aquí, que lo que está saliendo es oro puro, ¿verdad? Nosotros debemos irlo sistematizando, completo, la ruta, hasta la medida concreta, porque de cada jornada deben surgir las acciones que ya provoquen los cambios organizativos, de mentalidad, productivos, técnicos que necesitamos. Hay un objetivo central, que tiene una empresa como CanTV, o cualquier empresa. Si fuera una empresa productora de salchicha, volvemos a la salchicha. Si fuera de salchicha, el objetivo de una empresa de salchicha es producir la salchicha de mejor calidad, ecológica, que no dé colesterol, ¿verdad? Y sabrosa de la que se produce en el país, ¿verdad? Ese sería el objetivo, producirla al más bajo costo, con la mayor calidad, ¿verdad? El objetivo de CanTV es producir el servicio de telecomunicaciones a la mayor cantidad de hogares, con la mayor calidad y en el mejor precio justo que la haga sostenible y que pueda
continuar su camino de expansión y crecimiento. Es como una visión general del objetivo que tenemos. Y en función de eso, tenemos que revisarnos. Seguro hay mucha autocrítica, algunas críticas, algunas propuestas, cosas que hay que cambiar, escuchar a la gente, ¿no? Que está fallando el ABA, que está fallando el 800, tomar todo eso y mejorar, mejorar, mejorar. Para eso es el socialismo, para superar colectivamente los problemas que puede haber en una empresa que su objetivo es producir felicidad a través de las telecomunicaciones. ¿Cómo que se llama, Pablo? Franklin. Tiene cara de Pablo. Franklin. Tiene la palabra, Franklin. Oviedo, adelante. Buenas noches, ciudadano presidente. Bienvenido a su casa, con su familia. Familia Can TV Móvil. Gracias por hacer. Dentro de los ejes que se discutieron a nivel nacional, se distribuyó en 5 ejes, en 5 grandes ejes para la discusión, dentro de los cuales nosotros nos tocó lo que fue desarrollo tecnológico e innovación. ¿Hacia dónde va el desarrollo tecnológico y la innovación? Pero nos basamos básicamente en ver, como decía el ingeniero Manuel, qué hemos hecho, qué hemos logrado en estos 8 años, qué estamos haciendo. Y tenemos bastantes logros, bastantes metas alcanzadas, dentro de las cuales tenemos una de nuestras banderas, la que nos llena de mucho orgullo, o digamos que la que nos llena de más orgullo, y es que son 3.740.471 canaimas entregadas a nuestros niños y niñas. 3.5 millones de canaimas. ¿Verdad? Casi que es una cuatro. Fíjate, es lo primero que tú dices. Mira, aquí te llegó el paral. Ahí vas a poder hablar más tranquilo. Mira, yo además debo decir que Franklin Oviedo nació en Valencia, tiene 33 años apenas, tiene una hija, casado, es técnico superior en informática, egresado del Colegio Universitario de Administración y Mercadeo, Juan. ¿Dónde queda ese colegio? En Valencia, presidente. Valencia. Estado Carabobo. Carabobeño, joven de la patria. Continúa, por favor, Franklin. Presidente, para continuar con los logros o con lo que hemos hecho, con lo que hemos cosechado durante estos 8 años, tenemos 62.679 tabletas entregadas a nuestros estudiantes de educación media y general. Tabletas. Tenemos igualmente 9.786.598 equipos celulares ensamblados en Venezuela. ¿9 millones? 9.786.000. Ensamblados aquí en nuestra fábrica socialista. Orinoquia y Betelca. Correcto. Igualmente tenemos 1.171.008 usuarios con plan internet equipado. Correcto. En todos nuestros, en los hogares. 1 millón de hogares. ¿1 millón? 1.171.000 hogares. Con el internet. Equipado. Equipado. ¿Qué es equipado? Que viene su computadora y tiene su ABA. Correcto, para tener su línea de teléfono, dispositivo de internet, su ABA. Con lo que llaman wifi. También, ¿no? También. Ajá, pero sistema wifi o conectado en la computadora. Tenemos dispositivos modem que también le permiten un sistema de wifi al hogar. ¿Qué dice Manuel? Sí, para puntualizar, ese es el plan internet equipado. Uh-huh. Es el segundo plan más grande del mundo de computadoras que se financian sin intereses a 24 meses. Y hemos distribuido. El usuario va y compra su kit. Y se lleva su cajita con su computadora, su cosita, y la conecta al teléfono. Así es. Y, presidente, lo relevante de eso es que cuando la CAN TV, por instrucción del comandante Chávez en el 2007, comienza a crecer donde no tenía huella alámbrica, comienza a crecer a la periferia de las ciudades, a las olvidadas y a las zonas del campo, donde está la gente que no podía comprar una computadora de un solo golpe, pagarlo. Entonces, el plan que se profundiza, creado, hay que hacer la justicia de que fue creado por la empresa privada, pero estaba en 86.000 cuando llegamos, y nosotros hemos distribuido casi 1.200.000 en estos años. Correcto. Buena parte de ellas ensambladas por BIT. Y es una manera de cerrar la brecha digital, como se le llama, que es a los que menos tienen, una vez que tienen internet, para que la internet sea verdad, tiene que tener una computadora. Y esa computadora es financiada a 24 meses, sin inicial y sin interés.
Correcto. Y es el segundo más grande del planeta como programa de cierre de brecha digital en cantidad de computadoras. Correcto. Franklin. Igualmente, presidente, nos sentimos orgullosos de decirle que tenemos 713,000 decodificadores de televisión digital abierta en hogares venezolanos. 713,000. 13,000. Estamos buscando la meta que usted nos puso de 1,5 millones para este año, presidente. 17,000 hogares con 13,000, perdón. 713,000. ¿Cómo se llama el equipo? Televisión digital abierta. Ah, la TDA, correcto. La TDA. Tenemos que llegar con la TDA, es la gran democratizadora del derecho a la televisión pública. Porque la televisión se ha ido privatizando vías de hecho en el mundo. Yo lo decía otra vez, ponía como ejemplo la pelea de Pacquiao, pero pongo como ejemplo la Copa América, que es ahora el 10-11 de junio. La Copa América en Venezuela la vamos a ver por señal abierta libre, por TVs, ¿verdad? En el mundo no es así. En la mayoría de los países hay que, mira, bajarse de la mula, pagar. Se ha ido privatizando la televisión vías de hecho. Nosotros tenemos que volver a democratizarla y el camino es la TDA. La TDA. Y ir creciendo en tecnología, inversiones. Hay que hacer las inversiones para que tengamos una TDA fuerte. Con 100 canales, por lo menos, mínimo. Nosotros descubrimos la TDA en un viaje que hicimos a Asia. ¿Te acuerdas, Escalona, cuando fuimos a Japón? Está bien, Calona se acuerda mucho de ese viaje. Y en las televisoras allí, en la televisión era táctil, la pantalla, 200 canales. Ahí había de todo. Hasta Telesur se veía ahí, en ese sitio que llegamos, que nos colocó el gobierno japonés. Y entonces, bueno, vimos la maravilla de lo que significaba la televisión digital abierta, que es la democratización de la televisión pública en el siglo XXI. La TDA, así que tenemos que avanzar firmemente en la TDA. Bueno, forma parte del plan, pues. Continúa Franklin Oviedo. Igualmente, presidente, podemos decir que tenemos 6,000 kilómetros de fibra óptica construida a lo largo de todo el territorio nacional. También podemos indicarle que tenemos 15,318,851 líneas móviles a nivel nacional. Tenemos 2,357,000 suscriptores de internet. Uh-huh. Aparte de nuestro internet equipado, igualmente también tenemos nuestros suscriptores a internet. ¿Cuánto? 2,357,000. Más 1,000,000, 3,000,000 y pico. Uh-huh. Bueno, todo esto en el plan hay que colocarlo. ¿Qué tenemos? ¿Cómo está? ¿Cómo mejorarlo? ¡Rum! Primera parte. Segundo, ¿cómo expandirlo? ¿Cuál es la prioridad? ¿Qué inversión hay que hacer? En tecnología, en conocimiento, inversiones nacionales, internacionales. ¿Qué asociación debemos hacer? Afortunadamente tenemos buenos socios en el mundo, sobre todo en China. Tenemos buenos socios en el mundo para nosotros traer la mejor tecnología y formarlos ustedes en la mejor tecnología. Y tener nuestros laboratorios allí, donde nuestros científicos vayan produciendo cada pieza, cada cosa. No nos acostumbremos a depender de nada en lo que tecnología se refiere, en nada. Así que hay que ordenar qué tenemos, cómo mejorar ese servicio, cómo ampliarlo y después el crecimiento. ¿Dónde ponemos los recursos que tenemos para crecer 2015, 16, 18, 25? Adelante. Igualmente, presidente, podemos decirle que fuimos dentro de los logros o dentro de lo que hemos hecho, tenemos y fuimos copartícipes en el lanzamiento y mantenimiento de nuestros satélites Simón Bolívar y Francisco Miranda. También podemos indicarle que tenemos 721,000 usuarios de televisión digital directa al hogar. Correcto. Súmaselo a TDA. ¿Cuánto te da? Tenemos 721,000 y en televisión digital abierta tenemos 713,000. 1,400,000 hogares. Hay que crecer en esas dos direcciones, tanto en la televisión por cable, ¿no? Mientras nosotros vamos avanzando en TDA, cada vez más hogares tengan su servicio de calidad, amplio y público. En algún caso, la televisión por cable nuestra es con precios justos, ¿no? Precio cosa justo. Que no sucede, creo, ¿no? En otros. No. ¿Qué saben ustedes? Nosotros ofrecemos el costo por televisión al hogar, no es ni siquiera un tercio de lo que cobra la empresa privada. Ahí está. Y ellos pagan sueldos menores que nosotros. Muchísimo menores. Y explotan a los trabajadores.
capitalismo y socialismo, los dos modelos, en lo concreto, en lo real. Continúa, Franklin. Igualmente, presidente, para terminar o para resumir parte de nuestros logros, parte de lo que hemos hecho en estos 8 años, podemos decirle que hemos comenzado ya a trabajar y ya se está estamos trabajando en la implementación de la tecnología 4G. Muy importante. Este año aprobamos, ¿no?, todas las inversiones y se dieron los permisos respectivos para entrar en la 4G. Y ya en el mundo, ¿saben ustedes?, la 5G, que llaman, va avanzando. ¿Qué tienes que opinar tú, Manuel, sobre esto? Sí, presidente. En la última semana de noviembre, usted asignó espectro. La primera semana de enero, en el viaje necesario suyo a través del mundo, cuando comenzamos en China, nos aprobó conceptualmente el proyecto de expansión de las telecomunicaciones fijas y móviles, e hicimos todos los trámites con el compañero Ricardo, con el compañero Simón Serpa y con los compañeros chinos, y en marzo ya teníamos todo resuelto desde el punto de vista documental, riguroso, contractual, financiero, presupuestario, y a partir de ahí comenzó el proyecto. Y en el tercer trimestre, digamos entre agosto y septiembre, comenzarán las primeras radiobases, estaciones para telefonía celular de cuarta generación. ¿Qué diferencia hay 4G con 3G, por ejemplo? El servicio, ¿cuál es la diferencia para que la gente lo entienda? Velocidad de navegación, presidente. Bueno, explíquenle en español eso, tradúzcanlo. Ofrece, o en 4G va a tener una mayor ancho de velocidad, va a tener una mejor navegación, va a ser más rápido. Para ver video, para imágenes, fotografías. El correo electrónico, fotografía, para enviar información, data, ¿verdad? Llamadas en tiempo real, va mejorando la calidad de todas las comunicaciones. Correcto. Franklin, ¿qué más tienes allí de la primera mesa? ¿Cómo se llama la primera mesa? Desarrollo tecnológico e innovación. Correcto, los logros. Los logros. Lo avanzado hasta ahora. Ok. Igualmente, también dentro de esas mesas o dentro de esos grupos de trabajo, que fueron muchos a nivel nacional, nos proyectamos, como usted nos los indicó, como lo hablamos la última vez, cómo nos proyectábamos, cómo nos veíamos de aquí a 10 años, al 2025. Y lo primero que se nos ocurrió, o lo primero que vimos, o lo primero que concluimos, así como vimos cuando nos dimos cuenta de nuestro primer logro, o uno de nuestros mayores logros, que fueron las canaimitas, también nos proyectamos hacia allá, hacia el impulso, hacia el diseño y hacia la construcción de canaimitas, pero 100% venezolanas. Correcto. Esa es una gran meta. Igualmente, ministro universitario, hay que poner el acento central, valga la expresión y la redundancia, en toda la población universitaria del país, ¿no? Ahí tenemos una meta tremenda, que la podemos cumplir con producción propia, con importación y con alianza con otras empresas que quieren hacer alianza con nosotros. Por ahí vino la Samsung, que ofreció una alianza en función de eso, para cumplir las metas que yo he puesto de entrega de las tabletas con todo su equipo y todas sus capacidades a todos los estudiantes universitarios del país. Tenemos que cumplir, así como hemos cumplido con las escuelas, con los liceos, hay que ir por los estudiantes universitarios desde ya. Cuando ya llegue, digo yo, ya estemos finales de noviembre por allí, arrancando el último mes del año, debe cumplirse la meta de entrega a los estudiantes universitarios, ¿no? Así como hemos, para nosotros, ya haber avanzado desde el punto de vista de la tecnología, todos los niveles, primaria, secundaria y los estudiantes universitarios. Yo sé que eso es una inversión, ya hablamos de una inversión para, no la traje, la tableta, el modelo de tableta que estamos fabricando, aquí está. Esa es una, con teclado. Hay otra que no necesita teclado. Teclado lo lleva adentro en la pantalla. Mira, aquí está, mira esta belleza. ¿Ah? Como dicen por ahí, esta belleza. Mira. Ahí está. Las tabletas. Métanlo allí en la meta, compañero. Vamos a ensamblar dentro de la idea que acaba de decir Franklin, ensamblar hasta que produzcamos la primera tableta, nuestra tecnología criolla, criollita, criollita, ¿no? Lo vamos a lograr, ustedes verán. Pero también hagamos la alianza para cumplir la meta, porque una vez cumplida la meta, después vamos agregando nuevos elementos.
pero es una de las metas vitales que yo quiero proponerle a los trabajadores. Y además ustedes me dicen que hace falta. ¿Cuánta inversión? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Y estoy listo pues para probarle los recursos que necesitan para fabricar estas tabletas para los estudiantes universitarios de todo el país. Franklin. Igualmente, presidente, nos vemos impulsando el diseño, la construcción de partes y componentes para nuestro, para un satélite construido y hecho en Venezuela. Correcto. También podemos, y también nos vemos o nos proyectamos impulsando el desarrollo de, e industrialización de sectores productivos, tanto públicos como privados. También nos proyectamos y nos vemos habilitando plataformas tecnológicas en estándares abiertos para implementar la automatización de trámites administrativos, que son muy importantes, mediante la autogestión y el autoservicio, logrando así una autonomía e independencia. Correcto. Miren cuántas cosas. El autoservicio. Todas las posibilidades. Miren, el punto y círculo, yo estaba pensando hoy, el punto y círculo de la CanTV, hay que hacerlo. Porque no es lo mismo tener un punto fijo, ¿verdad? Y hacer el círculo alrededor de ese punto, por ejemplo, una fábrica o una industria que tenga un solo establecimiento o dos, tres establecimientos, pero esté fijo. Y hace punto, consolidación de lo productivo, de lo organizativo, más círculo a la comunidad, ¿no? Que tener la CanTV que está en todo el país. Entonces el círculo, el concepto chavista, socialista del punto y círculo para la CanTV tiene que ser creado. Porque el círculo de ustedes son círculos que van más allá de lo físico estático. Es un círculo móvil, porque los servicios que ustedes prestan y a donde ustedes llegan, como tú dices, dijiste que tienen 8.000 trabajadores. 12.700. 12.000. Y 6.000 están en la calle. Cada trabajador es un punto y círculo, donde llega, para lo que hace. Pensemos eso, pues la metodología del punto y círculo, solamente para ustedes, para los servicios de la CanTV, para que vayamos creando y recreando la tesis justa del socialismo del comandante Chávez del punto y círculo. Franklin. Presidente, también nos vemos desarrollando nuevas tendencias en cuanto a productos, servicios y contenidos de calidad, por supuesto. Sectores estratégicos del Estado plenamente informatizados e interconectados. Nos proyectamos y nos vemos formando parte de los equipos de trabajo en los organismos internacionales que definen los protocolos y elementos de red. Igualmente, nos vemos desarrollando las líneas del IDI que generan nuevos productos y servicios. CanTV con una cobertura de un 100% del territorio nacional, brindando tecnología siempre de punta. Igualmente, impulsando el desarrollo y mantenimiento de nuestra flota satelital. Correcto. Finalmente, posicionando a CanTV como la empresa líder y número uno en prestación de servicio y valor agregado. Gracias, Franco. Hay tantas cosas, porque cada punto que él, digamos, resumió en una frase, es un mundo completo. Cada punto es un mundo. Cada punto es un plan, prácticamente. Porque cada punto es un tema y un objetivo, además, que contiene un conjunto de acciones, o sea, un plan, que hay que seguir desarrollando aguas abajo, cada uno de los elementos. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Y cuáles son las nuevas metas? ¿Cuáles son las prioridades? Y establecer entonces las acciones, inversiones, organización, formación, de cada uno de los elementos de la mesa de trabajo que te tocó a ti hoy ser vocero en este programa especial, que es la mesa de trabajo, desarrollo tecnológico e innovación. Gracias, pues un aplauso a Franklin Oviedo, 33 años de Valencia para el mundo. Gracias, hermano. Gracias. Ahora vamos a ver la vocera, yo le quité la coordinación a Manuel, la vocera de la mesa temática número 2, la gestión socialista de CanTV como empresa estatal, ¿verdad? Me dicen que es Yubisay Peña. Mira, se llevaron el micrófono, dejaron a mirar Yubisay por allá. Yubisay Peña.
Es ingeniera industrial egresada de la Universidad del Zulia, especialista en ingeniería y construcción de redes, trabajadora profesional de la patria. Yubisay, adelante con la exposición de la gestión socialista de CanTV como empresa estatal. Adelante. Buenas noches, presidente. Buenas noches a cada uno de los presentes del gabinete, que estamos seguros están acá para ayudarnos a seguir impulsando esta gestión socialista dentro de CanTV. Deseamos felicitarlo por permitir este espacio totalmente protagonista, nosotros los trabajadores. Este eje, como nos dijo nuestro ministro Manuel Fernández, no es nada fácil. Fue donde más participación hubo en las mesas de trabajo, así que resumir en un poco tiempo cada una de esas ideas, pues trataré de hacerlo lo mejor posible. Estoy seguro que lo vas a hacer. El video que vimos al principio de nuestro comandante eterno, nuestro presidente Hugo Rafael Chávez Frías, de los propósitos que se tenía como visión de nacionalizar nuestra empresa, podemos decir que a paso de vencedores lo hemos logrado. En cada una de las mesas fue unánime el decir que hemos avanzado progresivamente en la eliminación del sistema capitalista establecido y estableciendo un modelo de producción socialista con la democratización de los servicios y accesibilidad de las tarifas, con el objeto de mejorar el buen vivir de los venezolanos y venezolanas, atendiendo a comunidades históricamente excluidas, atendiendo o con una atención especial a las personas con habilidades distintas, conocidas como la discapacidad. Hemos reinversión social de los excedentes para nuestras misiones sociales. Estamos trabajando en ofrecer igualdad de posibilidades a nuestro pueblo. Así es. Como lo decía nuestro comandante, igualdad. Y todo un mundo lleno de igualdad. Y todo el aporte que han hecho ustedes con sus dividendos al Fondo de Eficiencia Socialista, que se ha transformado en escuelas, en CDI, en bases de misiones socialistas, en viviendas, se ha transformado en vida para el pueblo. Lo que antes un pelucón, un solo pelucón, con su peluca y todo, porque esos pelucones que mandaban en CanTV eran pelucones, ¿verdad? Había uno que ni se le veía la cara, el presidente de los pelucones, un tal Rosin. No, Rosin no, tú eres un vulgar, tú estás abusando. Rosin, así lo llamaban a él, que son los teóricos, los tecnócratas de la derecha, de la ultraderecha, de la oligarquía, ¿entiendes? Antes ellos se embolsillaban todo esto que ustedes le han entregado a la patria durante 8 años. Que se ha transformado en canaimas, canaimitas, viviendas. Eso antes se lo embolsillaban los 4 pelucones. Por eso la guerra económica que nos tienen, porque ellos quieren destruir la patria para, mira, ¡pum!, ponerle la mano otra vez al petróleo, a la CanTV, a las riquezas del país. ¡No volverán! ¡No volverán! Exactamente. ¡No volverán! Yusnaidi. Yubisay. Tiene cara de Yusnaidi, él tiene cara de Pablo también. Yubisay, adelante. Yubisay. Además de democratizar el servicio en nuestro territorio, trabajando con eso, hemos contribuido al desarrollo integral de nuestra nación, con alianzas, convenios y prestación de servicios de tecnologías de información, comunicación a los sectores estratégicos del Estado venezolano, industria petrolera, banca, salud, educación, poder popular, conexión de la red en establecimientos públicos de alimentación, seguridad ciudadana, defensa, soberanía, entre otros. Se estableció una direccionalidad técnico-política que orienta a la empresa hacia la gestión socialista, expresada en políticas, planes, formación de talento humano y adecuaciones progresistas de la estructura organizativa, propias del proceso productivo socialista. Avance en el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y CanTV ha promovido desde su visión estratégica una nueva forma de relacionarse con las fuerzas productivas y la comunidad, impulsando y creando esquemas asociativos solidarios e integrando a los voceros de los trabajadores, voceros de las comunidades, representantes del gobierno para asegurar la productividad social y la garantía de los derechos.
Desde el impulso de las mesas técnicas de las telecomunicaciones, CanTV ha reconocido y promovido las nuevas fuerzas que se expresan en el Estado comunal para la transferencia de competencias en la distribución justa de los equipos, el control directo sobre los servicios, capacitación técnica comunal y asignación de nuestros usuarios por parte de las comunidades. Se ha cortado la brecha de la estructura salarial de la empresa con criterios de equidad, progresividad, homologación de salario e inclusión de los trabajadores que estaban en condición de tercerizado. Como estrategia, estamos avanzando decididamente en la formación colectiva, integral, continua y permanente de los trabajadores y de las trabajadoras, que constituyen en esencia el proceso social del trabajo en tanto que se desarrolla la potencia creativa de cada trabajador y trabajadora, formando en y para ello el trabajo social liberador con base en valores éticos de tolerancia, justicia, solidaridad, paz y respeto a los derechos humanos. Se ha activado la participación de los trabajadores en la construcción colectiva del plan estratégico institucional. Esa ha sido nuestra experiencia hasta ahora. ¿Cómo nos vemos en el 2025? Como una empresa socialista modelo en el Estado venezolano, garantizando el derecho de las telecomunicaciones, con todo un país conectado, con alta y positiva incidencia en el buen vivir de las venezolanas y venezolanas y reconocidas a nivel mundial. Bueno, esa parte que tú acabas de decir, yo le digo a los equipos técnicos, grábenla, porque en el 2025 la vamos a repetir en cadena porque la habremos logrado. Habremos logrado 2025. CanTV socialista, avanzada, tecnológica y sirviendo a un pueblo. Yo te vi leyendo y vi la cadena del 2025. Dentro de 10 añitos no es nada, eso pasa volando. Aprovechemos cada día para lograr ese hermoso sueño que tú has leído de tu puño y letra. De todos los trabajadores, ¿viste? Activos dentro de la CanTV. Ajá, para que no quede duda, pues. Y del Poder Popular, porque el Poder Popular participó en las mesas de trabajo a través de sus mesas técnicas. ¿Qué te parece, Jesús Martínez? Clase obrera, amando un proyecto y consciente de su papel. En el punto donde usted nos comparaba con la clase trabajadora privada, que hemos avanzado en que hemos acortado la brecha salarial. ¿Cómo nos vemos a futuro además de eso, de no existir tanta diferencia salarial? Los trabajadores deseamos una estructura organizativa horizontal y un sistema de comunicación transversal, basado en la democracia participativa y protagónica de sus trabajadores y trabajadoras, en un modelo de gestión humanista, transparente y eficiente, que asegure la participación y la formulación de planes estratégicos y en la toma de decisiones de la empresa. Muy bien. Queremos más participación en esa toma de decisiones y hacia allá vamos. Todo eso hay que irlo construyendo. Sí. Cada paso. Hoy, como usted lo dice, esto no es fácil, esto no está escrito, no es fácil mantener una dirección o un liderazgo, pero si queremos una estructura organizativa con más participación al trabajador, que tengamos más derechos en la toma de decisiones y formular los planes estratégicos. Muy bien, excelente. Y además, cumpliendo cada vez más el objetivo de prestar el mayor servicio, el mayor nivel de eficiencia, calidad humana. Todo para ese objetivo, ¿no es así? Se trata de alinear el objetivo y los procesos. Los procesos y el objetivo. El objetivo, profundamente humano y socialista, servir al pueblo con cada vez mayor calidad, cada vez mejores servicios, a precios justos. Objetivo. Procesos para servir, que sean procesos justos, cada vez más socialistas, de mayor participación, inclusión y capacidad de decisión de los trabajadores y que garanticen que los trabajadores tengan la dirección de los procesos para el logro del objetivo. Porque tú sabes, permíteme esta pequeña reflexión, Yusneidy. Yubisay. Ya me estaba diciendo, Yubisay. Yubisay. De lluvia, pues, lluvia. 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 ¿Cómo te dicen en tu casa?
Yubi. Yubi. Mira, no podemos perder la perspectiva en la siguiente dirección. En algunas experiencias que tuvimos, en algunos lugares, las primeras experiencias cogestionarias, llamadas así, o autogestionarias, y luego unas experiencias que llamamos de control obrero, allí cometimos errores, deben ser revisados por ustedes. Es importante que los revisen, porque allí quisimos ser más papistas que el Papa, como dice. Y perdimos el horizonte, el objetivo, donde se practicaron algunas de estas experiencias. Y se creó una nueva burocracia, ¿no? Y además se perdió el sentido de producir y el sentido y el objetivo de esas empresas, que era producir determinados productos que necesita el país. Entonces, no, como esos errores se cometieron, yo estoy seguro, ustedes no lo están cometiendo, pero hay que tenerlos presentes allí para construir una nueva concepción, como dicen ustedes aquí. Mira, yo tengo aquí un resumen, una estructura organizativa horizontal, estoy de acuerdo, pero en toda estructura hay jefes, hay mando, hay líderes, hay dirección y jefes. No, no pierdan de vista que hay gente que asume, yo soy jefe de Estado y jefe de gobierno, socialista, revolucionario, pero asume la jefatura para mandar, ordenar democráticamente, humanistamente. El líder debe asumir posiciones de gerente, de jefe, de director o directora. Tengamos esos conceptos claros, para efectivamente una estructura organizativa horizontal saber que también hay elementos verticales. Y cuando hay una orden para actuar, por ejemplo, operativamente, hay que cumplirla. Y hay que salir a cumplirla, porque están en el campo de la economía. Y en el campo de la economía, sobre todo de servicios, no hay que perder de vista que hay objetivos que cumplir, hay una estructura que debe funcionar y un aparato tecnológico que debe funcionar. Consciente de eso estamos, presidente. Uno de los avances que en las mesas de trabajo se dice es que se garantizó colocando en la actual estructura pues personas identificadas con nuestras metas. O sea, tenemos en nuestras estructuras esos líderes que nos pueden orientar al plan patria, a lo que nosotros queremos. Correcto. Sin embargo, a futuro, si queremos vernos más en la toma de decisiones, en la participación. De repente, eso es lo que usted nos decía anteriormente, idéense, son 5.000 trabajadores, casi 6.000 trabajadores, decía nuestro ministro, que dentro de la CANTV necesitan casa. Mire, desde las bases ya hay terrenos vistos. Listo, pues. El verdadero si control, está visto, está listo. El verdadero control obrero se viene haciendo desde hace mucho tiempo, dentro de las regiones, con trabajadores de las bases, que a veces no logran exponer las ideas o que se han tomado. Esto de los pedevales que nos dijo el 6 de mayo, ya en la región occidente, específicamente en Zulia, hay unos camaradas, unos trabajadores, articulando con las instituciones a ver cómo se ponía un pedeval allá en la sede de Sabaneta. Qué bueno, bueno, listo. Entonces estamos alineados todos a llevar los beneficios. Terreno visto, terreno listo, pedeval visto, pedeval listo. Yu, continúa, Yu. Nos seguimos asumiendo una gestión ecosocialista integral en todos los procesos. Nuestra experiencia, hemos venido digitalizando la estructura de facturación, trabajando con el reciclaje, papel reciclaje, pero debemos ir aún más allá. Nos vemos en todos los procesos trabajando de esta manera. En permanente transformación de la clase trabajadora hacia la mujer y el hombre nuevo, bajo los principios y valores humanistas de productividad, compromiso, mística y servicio, sentido de pertenencia e identidad nacional. Con un sistema de formación integral permanente que garantice el intercambio de saberes y formación socio-técnico-política, alcanzando altos niveles de desempeño mediante el desarrollo al máximo de las competencias de nuestro talento humano. Y lo más importante, trabajador, presidente, que todos nuestros trabajadores activos y jubilados
que a través del buen vivir hayan logrado sus objetivos de vida, que sean tocados por los beneficios de este proceso revolucionario que los trabajadores participamos. Así es, total e integralmente de acuerdo. Gracias. Y vamos hacia allá, y lo vamos a lograr. Estamos en el camino correcto, por eso es que en el proceso, en el concepto estratégico de la planificación, hay que acercar de manera transversal, dirían los teóricos, el objetivo, la meta y el proceso. El proceso tiene que parecerse al objetivo y tener capacidad para lograrlo, la eficacia para el logro. No quedarse en el proceso en sí. El objetivo no es el proceso, es el objetivo, valga la expresión, ¿verdad? Y el proceso debe parecerse al modelo de sociedad, de empresa en este caso, que queremos construir. Y tener la capacidad para lograrlo en todos los sentidos. Tú dijiste varias dimensiones allí. Una es, la más importante, la conciencia de los trabajadores. Su motivación, su organización. Es lo más importante. Organizarse para construir una CanTV muy eficiente, muy productiva, muy socialista, muy humana. Conciencia de clase, lo llamó Carlos Marx. Conciencia de que somos la clase obrera en movimiento y solo la clase obrera construirá con todo el pueblo una sociedad socialista. Solo la clase obrera en el aspecto productivo. Gracias, querida camarada Yu. Ahora vamos a presentar la tercera mesa, vamos a acelerar. A Raúl González, Raulito, lo conocen en su casa. Raulín. Claro. Raúl es ingeniero electrónico, egresado de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre. En Barquisimeto, ¿verdad? Un guaro. Bueno, aquí llegó un guaro, pues. Nació en Araure, es llanero. Llanero, bueno, Araure queda ahí mismo, pues, de Barquisimeto. Bueno, Iribarren fue araureño. Ah, además, ¿no? Bueno, para que esté claro, pues, que nadie tenga duda. Raúl va a ser vocero de la mesa número 3, Poder Popular y las Telecomunicaciones. Adelante. Bueno, buenas noches a todos, camaradas, compañero presidente. Aquí creo que es importante Poder Popular y Telecomunicaciones dar como una introducción. Muchas veces cuando la gente ve a CanTV la ve eso como un teléfono, como internet, pero no conoce los procesos que internamente se están dando, que han sido importantísimos y que creo que deben conocer no solamente el pueblo en general, no solamente las instituciones, sino el pueblo en general. En eso queremos, primero, porque en las grandes ciudades quizás no se conoce lo que está haciendo la CanTV renacionalizada, que es ir a los pueblos, ir a las comunidades más alejadas, ir a los barrios, ir a los sitios donde nunca había llegado la CanTV privada, ni ha llegado las otras empresas de telecomunicaciones, porque nunca se lo propusieron nunca las privadas, y que la CanTV renacionalizada se lo propuso como objetivo estratégico. Entonces creo que en ese marco, antes de leer concretamente lo que tenemos, hay que hacer el marco general del tema de la construcción del Estado comunal. ¿Por qué? Porque lo primero, cuando se habla del Estado burgués y por qué el Estado burgués, quiénes son los explotados y quiénes son los explotadores, entonces muchas veces nos quedamos en la abstracción a la hora de decir cómo vamos a construir el socialismo. Y nosotros, particularmente los trabajadores de CanTV, sabemos que, y pensamos, creemos, estamos seguros que construir el socialismo en Venezuela, el socialismo venezolano, el socialismo bolivariano, necesariamente pasa por la construcción del Estado comunal. Va a pasar necesariamente por la construcción del Estado comunal. ¿Por qué? Porque ya debemos, aparte de la abstracción, en lo concreto debemos tener definiciones. Algo, bueno, que viene del pensamiento bolivariano, el pensamiento de Robinson, la toparquía, era cómo el gobierno ahí en el territorio, cómo se distribuye eso. Y creo, bueno, por supuesto, el pensamiento bolivariano y la orientación marxista necesaria que requiere ese proceso de construcción del socialismo. Creemos que el pensamiento bolivariano y el marxismo como pensamiento síntesis son la orientación para construir ese nuevo Estado, ese Estado comunal. Entonces, por lo tanto, nosotros hemos en general hemos ido ganando espacio.
Hay que reconocer ese gran trabajo que hemos hecho. En temas de justicia social hemos abordado bastante y en la construcción del Estado comunal. ¿Por qué? Porque en Cantevez, al igual que en el Estado, se creó una gerencia y se llama actualmente Fortalecimiento del Poder Popular. Pero esa gerencia trabaja, ha trabajado, ha avanzado, ha hecho muchas cosas en las comunidades, pero a veces se ha visto aislada de las otras gerencias que están de Cantevez. Miran esa gerencia como ellos son los que hacen el trabajo en la comunidad. Nosotros hacemos nuestro trabajo técnico y no metemos. No lo asumen como eso. Un trabajo de toda la empresa, de todos los trabajadores. Lo que decía Chávez cuando creó el Ministerio de las Comunas, una de las últimas locuciones decía: creamos el Ministerio de Comunas y al final, cuando. Sí, el golpe de timón, nos decía, y los demás parecen que no se involucran porque esa es tarea del Ministerio de Comunas. Lo mismo pasa aquí en otras instituciones. La mayoría de las instituciones tienen gerencia de asistencia social, de temas sociales, fortalecimiento del poder popular en algunos casos. Y igualmente esas empresas dejan a esa unidad, a esa gerencia, a ese grupo de personas allí, que a veces los ven como los loquitos de que están ahí haciendo el trabajo en la empresa, y los dejan solitarios en esta tarea de la construcción del Estado comunal, porque quizás no se entiende el rumbo que debemos nosotros seguir en la transformación del Estado, en la transformación de la realidad social. Entonces, bueno, ese era como el marco introductorio que queríamos dar, porque nos parecía importante que la gente conozca lo que se está haciendo y lo que vamos a proyectar aquí, y por eso es que hacemos estas propuestas. Entonces, bueno, voy a leer cada uno de los puntos que salieron a partir de la experiencia primero y luego las propuestas que tenemos. La conformación y acompañamiento técnico-político en 1.169 mesas técnicas de telecomunicaciones en las comunidades de todo el territorio nacional. ¿Cómo es eso? Las mesas técnicas de telecomunicaciones son espacios de encuentro comunal. La CanTV con sus existen. Con sus promotores. 1.169 mesas técnicas de telecomunicaciones. Existen en todo el país. En todo el territorio nacional. Nosotros llegamos a todos los rincones y específicamente a los sitios donde en los actuales momentos no llega la CanTV. Ahí estamos nosotros y en los sitios donde estamos dando respuesta. Esa es la resolución práctica de lo que yo decía, el punto y círculo de la CanTV. Ahí está el punto y círculo de ustedes. ¿Qué hace esa mesa? Ese es un encuentro de trabajadores de CanTV con los promotores comunitarios, con las comunidades. Son espacios de discusión política. Claro, la motivación es el servicio, ¿no? Que el servicio se instale y después el servicio funcione. Sí. Y ese es el punto de partido para la interrelación. Generar organización a partir del servicio que la gente quiere. Correcto. Que se preste. Fue la idea de las mesas técnicas de agua por allá, las mesicas. Eso. Los comités de tierra urbana, hace 10 años. Es su raíz. Ahí hay un dato importante. CanTV ha hecho casi 900.000 líneas alámbricas en estos años. De esas 900.000 líneas alámbricas... ¿Qué es una línea alámbrica? El teléfono de toda la vida, que llega por alambre a la casa. Disculpe. Sí, llega por el cable. Sí. Teléfono de casa, pues. Sí, el teléfono de casa normal, disculpe que... ¿Qué es conectarse al teléfono de casa, pues? Bueno, ¿cuántos? 900.000 en estos 8 años. Nunca, en los 86 años, casi 86 años de vida que tiene CanTV, nunca hubo 8 años en que se hicieran 900.000 líneas. Son los 8 años en que se han hecho más líneas alámbricas en nuestro país, en toda la historia de la telefonía en nuestro país. ¿No? Y las mesas que dice Raulín, ¿tiene que ver con eso? Ahí voy. De esas casi 900.000 líneas, 260.000 líneas fueron hechas con la comunidad. Hacerlas con la comunidad significa que precedió una reunión de trabajadores con la comunidad activamente y te dice dónde es el mejor sitio donde va, en el barrio o en el campo, el nodo, por dónde debe llegar la fibra óptica, dónde está la energía, es una verdad. ¿Y dónde está el chocolate? ¿No ha llegado? Sí, sí llegó. Hablando de chocolate, llegó Jesse Chacones Jamillo, camarada, y llegó Asdrúbal Chávez, invitados especiales a este seminario de investigación acción para el plan socialista de la CanTV y cómo ustedes van irradiando con su ejemplo y su amor, su inteligencia a toda la estructura del socialismo que vamos a construir desde las empresas del pueblo. Continúa, Raúl. Sí. Bueno, el segundo punto, la creación de 174 centros de comunicación comunal
para comercializar productos, servicios de Cante de Movilnet con el fin de promover la autogestión y la satisfacción de necesidades de las comunidades. ¿Ciento cuánto? 174. Esos son estilo infocentro, pero gestionado por la comunidad desde el principio. ¿Qué pasa allí? Pues tú lo instalas, ¿cómo es eso? Sí, la comunidad a través del Consejo Comunal se organiza, solicita a CANTEV la instalación del centro y se gestiona. La comunidad es quien gestiona el centro. ¿Y el centro hay servicios? Pues. Hay internet, computadoras con internet, telefonía, también ahorita servicios móvil net, teléfonos a veces. La comunidad lo gestiona. Antenas satelitales. ¿Y el pago de los servicios? También ahí, bueno, ahorita se está gestionando en esos mismos centros, que sean esos mismos centros. ¿Se establecen unos precios? Sí, 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 los precios. ¿Y se los pagan a la comunidad? Lo pagan a CANTEV. ¿La comunidad le paga a ustedes, a CANTEV? Sí, la comunidad paga a CANTEV y es autogestionado y autofinanciado. Eso CANTEV solamente lo que aporta al principio para el iniciar. Tremenda idea, ¿viste? Sí. Hay que multiplicar la instalación y la inversión para instalar. Debería ser... Cada experiencia comunal, las 1,100 y pico esas, cada una debería tener un centro de servicio. Deberíamos hacer esfuerzo para que la inversión llegue a todo. Y si ahora tenemos 1,100 tantas, deberíamos tener en un año 2,500 comunidades con esa organización de las mesas de telecomunicación y de los centros de servicio. Hacia allá es que hay que dirigir el crecimiento, el desarrollo, con el concepto que dijo Raulín, que es... que es que todos los trabajadores deben pasar por allí, porque la comunidad es una escuela, la experiencia comunitaria es una escuela. ¿Eh? Y a veces un trabajador, sucede, no lo voy a saber yo, yo discutía mucho con compañeros de trabajo, que su única forma de socializar era cuando nos íbamos los viernes a tomar maltas, malta fría pues, es su única socialización. ¿Eh? Claro, en la época no había otras posibilidades, ¿eh? Pero hay trabajadores que de pronto caen en un individualismo producto, bueno, de su personalidad o cualquier cosa, pues. No los vamos a estigmatizar, pero solo andan en lo suyo, pendiente del zapato que se van a comprar o la fiesta del viernes o de la playa del domingo y del sábado y de la rumba y eso, ¿o no? Hay bastante. ¿Eh? No estoy diciendo que no se debe rumbear. Hay que hacer revolución y rumbear. Junto. La rumba y la revolución no tienen contradicción. La revolución es alegría, pero... Mira, yo te voy a decir una cosa. El mundo que descubre uno cuando llega a una comunidad, lo primero te toca hablar. Hay gente que es tímida. Ay, ¿qué digo? ¿Eh? Y después hablar en una asamblea, tocar una puerta, convencer a alguien, convencerse. Ya te va transformando. Yo estoy de acuerdo con el concepto que dice Raúl, de que toda la empresa, todos los trabajadores, vayan a estas experiencias. Forme parte de su programa de trabajo, una vez al mes, dos veces al mes, etcétera. Ustedes verán cómo, ya ustedes conocen su realidad. Y a partir de allí, un plan de crecimiento y expansión de las mesas técnicas, llaman ustedes, de telecomunicaciones en las comunidades. Y a partir de allí, un plan de inversión. Y si no tiene los recursos, me los pide, ministro, yo le inyectaría con mucha felicidad estos recursos para que ustedes lleguen por lo menos a 2,500 comunidades y muy pronto tengamos 1,000, 2,000 de estos centros de atención de telecomunicaciones en manos de las comunidades, que además generan empleo, además generan servicios, generan una conciencia. Coordinen con Elías Agua, compañero Elías Agua. Coordinen con la vicepresidencia del socialismo territorial para que haya metas, pues. Ahorita tenemos más de 1,000 comunas, ¿verdad? Comunas. 1,000. Un poco más, está creciendo. Hay como 44,000 consejos comunales. Bueno, imagínense, ahí tenemos todo un territorio. ¿Eh? Nos podríamos proponer que cada comuna establecida tuviera esa mesa. Mira qué descubrimiento. Yo no sabía que eso existía. ¿Eh? Eso es el punto y círculo, uno de los círculos del gran punto o de los miles de puntos que significa la CANTEV en el país. Raúl, adelante. Sí, resaltar, yo vengo de esa experiencia de las mesas técnicas, ahí inicié mi trabajo en CANTEV a partir de la nacionalización, actualmente estoy en el área técnica y además soy el secretario general del sindicato de Portuguesa. Yo, ahorita no me toca hablar del tema del sindicato, pero...
Eso es que te están poniendo mensajes en el teléfono. Dile al presidente tal cosa. Dísela y tú, ya va, no me toca. Está presionado el hombre. Sí, porque en esta tarea, bueno, nos toca además asumir que la transformación del Estado, no la repetición. ¿Qué edad tienes tú? 37 años, sí. Cumplido el domingo, cumpliente. Cumple el domingo, un aplauso, ¿vale? Cumple año el domingo. Vale, un regalo, Escalona, ¿vale? Regalo, cumplió año. Escalona como que va para la luna. Se anotó en el proyecto del hombre a la luna. Él dijo el socialismo, no, me voy para la luna. Bueno, adelante, Raúl, estás presionado. Ahora personalmente hablamos de lo del sindicato. Pues. Claro, chévere. Y estamos, tenemos transferencia en lo concreto, lo ya que hemos estado haciendo, transferencia de competencias, conocimiento, planificación, gestión en un nodo en CATIA. Un nodo es una central de nueva generación pequeña, están en las comunidades, en Casalta 3, como parte del reconocimiento de CanTV a la capacidad organizativa que existe dentro de las comunidades. Un nodo. Sí. ¿Por qué lo llaman nodo? El nodo normalmente es algo que concentra muchas cosas en un solo punto. Entonces, el nodo se establece a partir de, llega por fibra óptica o por radio a ese centro y de ahí se distribuye. Es una central, es el concepto básico de una central, pero son un poco más pequeñas. ¿Y qué llega ahí a la central? ¿Los servicios? Todos los servicios, sí, internet, voz y telefonía. Ahora televisión también, que es el nuevo servicio que está prestando CanTV a través del mismo cable telefónico. Y claro, cada nodo tiene una capacidad, ¿no? Sí, normalmente están entre 900, 1300, depende de la tecnología que se use. Y cuando tú dices eso, 900, 1300... Usuario, línea, usuario. Casa, sí, donde casa. Ya. Casa. Sí, imagínate tú. Mira cómo se va armando el esquema, ¿no? Sí. Mesa técnica, centro, nodo. Sí. Y el objetivo, el servicio al pueblo. Y que el pueblo tenga el poder de las telecomunicaciones. Sí. ¿Qué pasaba antes de que existiera esa tecnología? ¿Qué pasaba? Las grandes centrales estaban en las grandes ciudades y hasta donde llegaban los cables de esa central era donde llegaba el servicio. No había forma de dar servicio de otra manera. Y a través de los nodos, nueva generación que se han venido instalando, lo que se permite es de alguna manera, el término es como descentralizar el servicio y distribuirlo a lo largo de todo el territorio. Entonces, estas centrales están en las comunidades, específicamente ahí en las comunidades. Correcto. Fíjense, todo el mundo que nos ha explicado, Raúl. ¿Ya terminaste, Raúl? No, todavía falta. Bueno, continúa, te quedaste callado. La creación de una empresa de propiedad social directa en Ejido, Estado Mérida, cuya responsabilidad es prestar servicios y atención de soporte telefónico en movilidad. Eso es porque es un área bastante alejada donde la comunidad asume esa tarea a través de una empresa de directa social. ¿Sí? La Alianza Estratégica con Producciones Nacionales Independientes, los PNI, que impulsa la soberanía informativa para fomentar la participación protagónica, democratizar el espectro radioeléctrico y fortalecer el nuevo modelo comunicacional. Son tareas y trabajos que se han estado haciendo dentro de la CanTV. El número 6, apoyo integral a los medios alternativos comunitarios, lo que permite fortalecer la comunicación e impulsar la democracia protagónica y revolucionaria, contribuir a la consolidación de una red eficiente de vías de información y de educación no formal hacia el pueblo. Impulsar la articulación entre CanTV y los nuevos canales de comunicación. El 7, formación de las comunidades organizadas en materia de telecomunicaciones, una tarea también que hemos emprendido y se está ejecutando. 8, distribución y entrega de productos y servicios en articulación con los consejos comunales. 9, financiamiento de proyectos socios productivos aquí en el área de infraestructura, siembra y vialidad. CanTV, a pesar de que tenemos una tarea específica en nuestros sectores telecomunicaciones, desde hace un tiempo CanTV ha empezado a impulsar elementos socioproductivos, pero en áreas diferentes a las telecomunicaciones. En este caso, infraestructura, siembra, vialidad, también algunos proyectos de ganadería, algunos otros proyectos socioproductivos. Y número 10, también el apoyo deportivo en las comunidades a la que CanTV Móvil han llegado impulsando estas gestiones. Entonces, estas son las cosas en las que hemos avanzado. Y la siguiente parte que me toca es la mirada. Proponemos el ejercicio pleno de la Contraloría Social de la gestión de la empresa por parte del Poder Popular, puede ser con las oficinas de atención al ciudadano, por ejemplo, y otras formas que se generen para Contraloría Social. Aprobado.
Que aplicarlo, más nada. Sí. El número dos. CanTV actualmente adquiere insumos tecnológicos e innovaciones desarrolladas por... actualmente no lo hace, pero la idea es que en el 2025... CanTV adquiere insumos y componentes tecnológicos innovadores desarrollados por empresas de propiedad social, requeridos por la empresa en materia de telecomunicaciones. Correcto. Pudiéramos decir al revés, el capitalismo crea las maquilas para explotarlo. Nosotros creamos las empresas de producción social para que produzcan, se desarrollen y creen los servicios y la tecnología. Al revés, liberamos al pueblo con su trabajo, con su fortalecimiento económico y además, bueno, nutren la principal empresa, la columna vertebral de telecomunicaciones que es CanTV. Sí. Pero no el 2025, eso tiene que ser desde ya. Todos los días tiene que suceder algo en dirección a ese objetivo. Cierto. Sí, conquistando el objetivo progresivamente, por partes. Como dicen por ahí, nadie se come una vaca de una sola vez, dicen. ¿Ah? ¿No es un dicho que hay por ahí? Sí. ¿Ah? Nadie se come una vaca una sola sentada. Hay que comenzarla por parte. El objetivo hay que comenzarlo por parte. Hasta que en el 2025 digamos, mira, hemos logrado todo esto en este objetivo que tú has trazado. Adelante, sí. Raúl. Por otro lado, se tiene que consolidar unas redes de comunas interconectadas con aplicaciones y soluciones en telecomunicaciones, en el marco del Estado comunal. Correcto. Sí, por cuarto tenemos... ¿Sabes qué? Ajá. Un proyecto concreto, súper concreto. Yo fundé, existe y funciona el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de las comunas y los movimientos sociales. Así como está el Consejo Presidencial de Poder de la Juventud y los Estudiantes, que sesionamos el domingo y sesionamos el martes en el programa En Contacto con Maduro. Yo les hago un reto, pues. Otro reto más, como dijo Yu y como dijo Pablo. Por ejemplo, esos dos consejos presidenciales, se me ocurre ahorita. Vamos a hacer un sistema con nodos, un sistema de comunicación para el ejercicio del gobierno popular, del Consejo Presidencial de Gobierno Comunal, que conecte todas las instancias de decisión que yo tengo que conectarme para consultarle decisiones clave del desarrollo del país. Y a la vez sumo que el Consejo Presidencial de Gobierno Popular de la Juventud y los Estudiantes, ¿no?, con el compañero Héctor Rodríguez, con Pedro Infante, establezca también los puntos a ser interconectados de liceos, universidades, barrios, Misión Robert Serra y nosotros muy pronto. Ustedes me dicen qué tan pronto. No les voy a poner una meta, por ejemplo, que me gustaría. 30 días. Aprobado. Mucho tiempo. Aprobado, 30 días. Pues. Los trabajadores dijeron que sí. Y ustedes mandan que por lo menos en 30 días ya pudieran hacer una videoconferencia y hacer distintas fórmulas de consulta, debate y decisión con el Consejo Presidencial de las Comunas y el Consejo Presidencial de la Juventud y los Estudiantes. Es una tarea nueva con este concepto que tú has expuesto, Raúl. ¿Están de acuerdo? Bueno, no se ven las manos. ¿Están de acuerdo? Aprobado, ¿ves? Más nada, Raúl. Sigue disparando. Quinto, comunidades organizadas con formación técnico-política en tecnologías de información y comunicación para el desarrollo de productos, servicios, soluciones mediante la inclusión digital de la población venezolana. Sexto, centros de comunicaciones comunales autogestionables, es decir, fortalecer, profundizar eso que hemos propuesto y que se está desarrollando. Séptimo, que más competencias sean transferidas en materia de servicios de telecomunicaciones al poder popular. Uh-huh. Ocho, que se cree unas páginas amarillas digitales del poder popular, es decir, que ellos tengan una forma en la cual tengan información y se comuniquen, tengan toda la información necesaria para su articulación y organización. Nueve,
La implementación de oficinas de atención al ciudadano en Cantebé como vía de contacto directo con el Poder Popular, que también el Poder Popular tenga una instancia donde llegar en la estructura de Cantebé. Y décimo, que fue un punto importante que creemos que debemos hacer bastante énfasis aquí. Ya va, Raúl, antes de eso, mira qué sabroso, ¿ves? Llegó el chocolate caliente al Guarayra Repano, desde esta montaña maravillosa en donde vemos Caracas, bella Caracas. En este taller, seminario de trabajo, donde estamos, mira, por estar hablando, pasaron chocolate hasta tu compañero y no te llegó a ti. Ah, ¿tú lo tienes ahí aguantado? Bueno, Raúl, dale pues, un aplauso. Sí. Chocolate, pues. La última propuesta que tenemos, que es muy importante, se ha venido desarrollando desde hace tiempo dentro de la Cantebé la idea, pero no se ha concretado, es la creación de operadores comunales de telecomunicaciones. Operadores comunales serían como unas Cantebés pequeñas dentro de las comunidades, comunidades que están muy alejadas, a las cuales los técnicos de Cantebé se les hace muy difícil llegar, y para eso requerimos de el apoyo de Conatel y de que algunas leyes que quizás haya que reformar, y que la tranca fundamental aquí ha sido las leyes y Conatel. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque exigen que para ser un operador de telecomunicaciones tiene que cumplir con algunos requisitos. Correcto. Y las comunidades no cumplen, es muy difícil que puedan cumplir con algunos de esos requisitos. ¿Y cuánto de verdad? Bueno, en las comunidades, bueno, fíjense ustedes, con la misión Robinson, la misión Rivas, la misión Sucre, gracias a Chávez, la educación llegó a todas las comunidades del país. Ahí entre las comunidades tenemos no sé cuántos miles de profesionales de diversas profesiones que eran analfabetos hace 10 años y ahora son profesionales de la República. ¿Qué les parece? ¿Ah? Cilia, los invito el domingo. Me acordé ahorita, Raúl. Los invito el domingo a las 12 del mediodía por Venezolana de Televisión con Cilia en Familia. Tiene un programa que van a llorar, emocionante. De cómo hombres y mujeres humildes de nuestro pueblo, que no sabían ni la O por lo redondo, ahora son profesionales de la República. ¿Entiendes? Eso es gracias a nuestro comandante infinito y amado, Hugo Chávez. Y a esta revolución, la misión Robinson, Rivas, Sucre. Y a las 10 de la noche, te ves en familia, con Cilia, lo repiten y lo reponen. Ahora, me acordé por eso, porque busquen a esos profesionales. Yo estoy listo para reformar la ley que haya que reformar. O la hace la Asamblea o lo hago yo. Yo tengo un habilitante, si ustedes me dicen. Y eso refuerza nuestras comunidades en todos los sentidos. Estoy de acuerdo que lo hagamos. Y ustedes entrenen a los operadores, se le haga su equipo, se le instruya, se le dé su equipo básico y las comunidades no tengan que depender del centro y se establezca un nuevo sistema operativo. Estoy de acuerdo. ¡Aprobado! Por último, es cierto, nosotros luego de la actividad que tuvimos con el acto de la firma de la convención colectiva, de la parte de la que, cual yo también fui parte en la comisión negociadora de la convención colectiva, los trabajadores, en general el pueblo venezolano, está pendiente de Cantebé y de esta transmisión. Cuando nosotros llegamos a nuestras comunidades, cuando llegamos a nuestro sitio de trabajo, nos llegó gente de todo el mundo, de las universidades, de las empresas que están en el Estado, todo el mundo, porque estuvieron pendientes de la cadena y se acercaron porque querían conocer. Y es cierto, nosotros apenas lleguemos seguro que la gente igual se volcará a ver cómo fue que nosotros hicimos esto y qué es lo que nosotros estamos proyectando. Bueno, eso es todo, disculpen. Bueno, un aplauso a Raúl y a toda la mesa de trabajo que funcionó a nivel nacional. Poder Popular y las telecomunicaciones. Fíjense todos los mundos que estamos descubriendo, todos los mundos que existen. Ayer fue el programa de Diosdado, ¿verdad? Ayer miércoles. Ayer Diosdado pasó, yo vi el programa en la madrugada, porque yo estuve ayer en reuniones todo el día. En la mañana recibí una delegación de un país suramericano hermano, que me la envió un presidente compañero aquí, para unos temas muy importantes.
Tuvimos 2 horas trabajando ese tema. Luego, al mediodía, por ahí un poquito más, me reuní con José Vicente Rangel y un equipo de trabajo que él tiene y vimos un conjunto de cosas muy interesantes. José Vicente siempre orientando, apoyando, ayudando su experiencia. Luego tuve una reunión con el canciller palestino y un acto maravilloso. Firmamos un acuerdo de hermandad entre Caracas y Jerusalén. ¿Qué les parece? Jerusalén y Caracas se van a hermanar en proyectos culturales, educativos, físicos, arquitectónicos, humanos, espirituales. Mire, yo no tengo aquí el cable. Yo leí un cable de la agencia EFE de España. Y el periodista que lo escribe, yo no sé quién es, dice de manera despectiva, porque yo dije, a Caracas le decían la Jerusalén de Sudamérica, porque aquí nació el gran libertador y de aquí salieron las ideas brillantes y la luz de la libertad de América. Dije una cosa así, y Jerusalén es Jerusalén, la eterna, la de Cristo, una cosa así. Entonces, dice el periodista, escribe, y Maduro dijo supuestamente que a Caracas le decían la Jerusalén de Sudamérica. Siempre despreciativos, ¿no? Un racismo que hay tremendo contra nosotros. Tuviera Andrés Eloy Blanco vivo, físicamente lo denunciaría con su poesía. El racismo de hoy, que viene desde España contra nosotros, los suramericanos, los bolivarianos, los venezolanos, los latinoamericanos, libres, dignos e independientes, fascistas. Bueno, tuvimos esa reunión con Palestina, firmamos varios acuerdos y después tuve una reunión muy importante. Por allí salió un Twitter con un enviado del gobierno de Estados Unidos, Bernie Aronson, muy interesante, que participó él en los procesos de paz de Centroamérica en los años 90. Y ahora ha sido designado por el presidente Barack Obama como enviado especial para ayudar a la paz de Colombia. Estuvimos hablando bastante, casi hasta la madrugada, porque ustedes saben, nosotros estamos empeñados obsesivamente, como nos lo enseñó el comandante Chávez, en ayudar a Colombia a construir la paz. No se puede perder esta oportunidad para la paz de Colombia. Se lo hemos dicho 1000 veces a todos los actores de los procesos. Y sabe el presidente Santos que cuenta conmigo como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y con todos los venezolanos y las venezolanas para empujar todo lo que haya que empujar, construir todos los caminos que haya que construir para lograr la paz en Colombia. Basta de guerra ya, basta de conflicto armado, paz, paz, paz para Colombia, paz para Sudamérica. Y después llegué a la casa, ya era madrugada. Y vi en la madrugada una repetición que hacen por ahí a la 1 de la mañana, 2, pasan Dosier y después pasaron a Diosdado. Y allí vi un video del comandante, muy importante, sobre estos temas, donde hablaba de todo el poder popular y nos daba orientaciones. Son videos del pensamiento vigente del comandante Hugo Chávez para la construcción del socialismo, que nosotros tenemos que permanentemente revisar. Creo que yo lo dije ayer, ¿no? Nosotros tenemos nuestras raíces, nuestra revolución tiene raíces profundas, nuestras, propias. Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, las tres raíces maravillosas sobre las cuales se fundó este movimiento revolucionario y bolivariano. Y luego, como siempre, ustedes saben, Bolívar se nutrió, Simón Rodríguez se nutrió de las ideas más avanzadas de su época, pero fundaron pensamiento aquí. Y Ezequiel Zamora tuvo un cuñado francés que vino con las ideas del socialismo utópico de entonces. Y él fue el presocialista, pudiéramos decir, Ezequiel Zamora. Esto lo digo porque nosotros debemos afirmar nuestra raíz. Y además abrirnos al pensamiento universal, más avanzado de todas las épocas. Carlos Marx, decía Raúl, correcto.
con Carlos Marr nutrir todas estas corrientes y fuerzas de construcción del socialismo venezolano, bolivariano, indoamericano, suramericano, nuestro americano. Ese es nuestro socialismo, con nuestra raíz profunda, Bolívar, Rodríguez, Zamora y con el pensamiento universal. Un pensamiento muy dialéctico, dinámico, sin dogmatismo de ningún tipo. Un ideario bolivariano, un pensamiento dialéctico, dinámico, pertinente con la realidad histórica, con el espíritu, con la psicología, con la historia patria. Para continuar, mire, eso es lo que estamos haciendo aquí. Es lo que estamos haciendo. Ahora vamos a darle la palabra. Son las 8:07:35 de esta tarde ya oscura del 21 de mayo del año 2015. Desde el Guarayra Repano, ahora viene la vocera de la cuarta mesa. Integración en telecomunicaciones con América del Sur y el Caribe. Qué interesante este tema, ¿verdad? Se trata de una compañera ingeniera también de sistemas, egresada de la Universidad Nacional Experimental Politécnica, Luis Caballero Mejías, aquí. En la Yaguara. En la Yaguara. De la Yaguara para el mundo, vamos a darle la palabra a Fanny Wanda, compañera vocera de la Mesa de Integración en Telecomunicaciones. Wanda, adelante. Gracias. Gracias. Buenas noches. Desde la familia CAN TV, un abrazo fraterno lleno de bendiciones transformadores para lo bueno. Amén. A toda Venezuela. Amén. Quienes son nuestra razón de ser. En lo actual, presidente, estamos participando como CAN TV y sus filiales ante organismos internacionales. Estamos implementando proyectos de interconexión Colombia y Brasil, utilizando la red de integración y planta de CAN TV respectivamente. Alianzas con generadores de contenido de TV a costo cero, como TV Brasil, Cuba Visión, TV Bolivia, TV Ecuador, Rusia Today, incluidos en la programación de los servicios de la CAN TV, de televisión de CAN TV. Estamos en la búsqueda de alianzas para la colocación de servidores de contenido también para la Internet a objeto de alojar en el país con la finalidad de ahorrar divisas. Acuerdos de cooperación entre Venezuela y Uruguay para la planificación e implementación y multiplicación del hermoso proyecto análogo a Canaimitas. Copartícipe en la preparación del lanzamiento del satélite Antonio José de Sucre para garantizar la continuidad operativa de los servicios que brinda el satélite Francisco de Miranda. Al igual, estamos haciendo mesas para recopilar todas las características del satélite Simón Bolívar y proyectarnos en el segundo lanzamiento del satélite Simón Bolívar. ¿Cómo nos vemos en el 2025? Prestadora de servicios y exportadoras de productos y bienes de telecomunicaciones para América del Sur y el Caribe. ¿Lo repito? Sí. Prestadora de servicios y exportadora de productos y bienes de telecomunicaciones para América del Sur y el Caribe. Así es. Fortaleciendo la complementariedad entre los países de la región y generando ingresos en divisas, privilegiando el valor de uso sobre el valor del cambio. Más nada, pues. Contando con una política de alianzas internacionales que permita generar, distribuir e intercambiar contenidos para promover el buen vivir. Como televisoras de CAN TV estamos preocupados por el contenido. Yo creo que todos estamos en esa onda. De hecho, esto puede ser un contenido para toda Venezuela, la experiencia de CAN TV, los proyectos de CAN TV, transmitirlos por televisión. Integrada en programas educativos presenciales, semipresenciales y en línea, que potencien el conocimiento tecnológico e intercambio de saberes en la región. Impulsando la planificación e implementación de proyectos regionales de integración en el área de las telecomunicaciones, orientada al uso ético de las
TIC, Tecnología de Información y Comunicación. Ya va, me falta uno. Trabajando en equipo con instituciones de países aliados en el desarrollo de nuevas tecnologías y programas que permitan reducir la brecha digital en la región. Fíjate, Fanny, cuando tú hablaste de la televisión, yo estaba tomándome chocolate con pan de guayaba. Que está muy bueno. Claro. Gracias. Sobre todo para que no nos pegue frío ya hasta ahora aquí. Ahora, en la televisión hay que hacer una gran revolución. Sí, así es. Algunos pensamos que es inaplazable. Yo te diría que es urgente. Claro, porque a través de los grandes medios de comunicación, como decía el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, pero queriendo, nos sembraron de una cantidad de antivalores. Y esos antivalores los adquirimos divirtiéndonos de paso. De manera divertida, vimos cómo se mataba un poco de gente, de manera divertida, vimos cómo se consumía drogas para autodestruirse, de manera divertida, vimos cómo la gente en televisión o en seriales se convertían en X, cómo entraba en la decadencia la cultura humana. Claro que sí, que hay una gran industria cultural cinematográfica y allá hay de todo. Pero en lo fundamental, la industria cultural, cinematográfica, televisiva, se convirtió en una industria de la competencia para ver quién atraía más público a través de la violencia, la pornografía, porque no es el sexo. El sexo es algo maravilloso del ser humano. Es una de las cosas más maravillosas que nos distingue como seres humanos, el disfrute. Una cosa es la pornografía, que es la decadencia humana. Y convertir el sexo en mercancía y degradarlo y llevarlo hasta expresiones masoquistas, quién sabe, brutales. Ustedes saben, yo no soy ni un pacato ni un monje, pero una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como dice. Entonces la televisión, ¿qué impuso? Violencia, full violencia de todo tipo, para atraer público. Modas vinculadas siempre a líderes negativos, siempre poniendo allí la atracción a los vicios, a las drogas duras, etcétera, etcétera. Violencia, culto a las armas, drogas duras, pornografía, banalización de la vida, banalización del ser humano, antivalores. Y sobre los antivalores se ha montado el sistema de dominación ideológica, psicológica del capitalismo en toda esta fase. Es así. ¿Quién va a liberar a la humanidad de eso? ¿Quién lo libera? La misma humanidad. Solo el pueblo salva al pueblo. Solo la humanidad podrá salvarse a sí mismo de los demonios, de los antivalores, del capitalismo, de la violencia, del culto a las armas, de las drogas. Y la televisión es muy importante. Son una cantidad de factores, no solo este. Este es muy importante porque este multiplica. ¿Saben ustedes los estudios que hay sobre eso? ¿No? 1000 estudios. Si usted, por ejemplo, comienza a repetir una conducta delictiva y coloca a un personaje que se convierte en el personaje, ¿cómo se llama? Líder de una serie televisiva X. Eso se ha estudiado mucho con las narconovelas, ¿no? Y si los muchachos muy jovencitos, ¿no?, ven eso, ¿con qué anticuerpos se pueden defender? Si el tipo chévere es el que mata, el que manda a matar, el que acumula riqueza robando a los demás, ¿a qué sociedad vamos? ¿Ustedes creen que es inocente que los grandes dueños de los grandes medios pongan esos cereales para el pueblo? ¿Creen que es inocente? Yo a veces se lo he dicho a los dueños de los grandes medios, ¿verdad? Tú tienes hijos, tienes nietos, ¿verdad? Les he dicho yo, ¿verdad? Seguro no los pones a ver eso, le dije. Tú no quieres que la sociedad del futuro, donde van a vivir tus nietos, sea la antisociedad de los antivalores que tu televisora transmite. Yo se los digo,
como yo no tengo que depender de ellos. Yo no soy presidente porque me haya puesto un dueño de televisión. Yo soy presidente porque Chávez me dejó aquí y este pueblo me llevó a ser presidente de la República. Y voy a estar aquí hasta que el pueblo lo diga. Hoy, mañana o más adelante. Pueblo presidente. Y cuando yo me vaya le dejaré la cinta a un presidente o presidente bolivariano. Yo no dependo de ningún dueño de televisión. Ni dueño de banco, ni pelucón. Mira, no hay pelucón que me dé una orden a mí. No hay pelucón, no existe pelucón en este país ni en el mundo. Ni pelucona, menos. Pues entonces yo le digo las verdades con cariño, porque lo cortés no quita lo valiente. Con cariño, con respeto, se los digo. Y algunas de estas verdades han llegado, ¿viste? Y las han puesto a pensar. Pero la más grande verdad que tenemos que construir nosotros, Fanny Wanda, ¿viste? Sí me aprendí el nombre de Fanny. Pues tiene cara de Fanny. Fanny, la más grande verdad es construir lo alternativo. Como dijo Chávez, la agenda alternativa bolivariana. Construir la televisión alternativa. Yo estoy, mira, muy motivado con lo que tú has dicho. Construir centros de producción alternativa de una nueva televisora que tenga gran capacidad de producir en todos los géneros y que tenga gran capacidad de nuevos contenidos que sean además atractivos. Construir una televisión nueva, una televisión pública con público que atraiga a los grandes públicos. Y demostremos que nosotros podemos hacer una mejor televisión que todos ellos. No solo por lo entretenida, lo bonita, lo técnica que sea, sino sobre todo por los valores que transmite y que trata de que sean los valores de una nueva sociedad. Así es, presidente. Fanny Wanda, Can TV, TV. Adelante. Para todo este contenido voy a hacer un aporte de detalle, muy pequeñito porque sé que estamos en poco tiempo. Adelante, ¿no? Nosotros como Can TV tenemos unas antenas transportables y desde nuestros trabajadores hay un deseo de llevarla a las comunidades para transmitir las experiencias de las comunas, de las comunidades organizadas donde hay mucho éxito. ¿Cómo es eso de esas antenas? La antena que usted mismo tiene acá, transportable por donde estamos saliendo, ¿sí? Esa la llevamos a las comunas, sube al satélite y ya por las televisoras se transmite las experiencias de las comunas. Por ejemplo, yo soy nacida en La Vega, en la Primero de Mayo, y ahí el Primero de Mayo se hacen eventos espectaculares. A mí me gustaría tener esa le llamamos técnicamente flyaway, es una antena transportable, y transmitir esas experiencias de la comuna que con el corazón las hace. Listo, hagan un plan especial, pues. Aprobada el plan de Fanny. Ahora, es algo que decía el comandante Chávez anoche en el programa de Diosdado. Decía, hay una nueva realidad en la patria. 2008 lo decía. Y esa nueva realidad, nosotros no la vemos en pantalla. Y diríamos hoy, ni en las redes. Yo diría que del 1 al 10, toda la nueva realidad que hay en el país, en la nueva patria que existe, que está construida por ustedes, del 1 al 10 se conoce 2. Y estoy siendo generoso. Por ejemplo, todo lo que ustedes han explicado aquí hoy, ni yo la conocía. Digo ni yo porque yo estoy bastante bien informado de muchas cosas. Todos los días, a toda hora, leo cosas así por montones de información de todo tipo. ¿Verdad? Ni yo la conocía. Y si uno mismo no la conoce, ¿qué será de las grandes mayorías de nuestro pueblo? Hay que buscar la forma, compañera Desiree, que es la rectora de la comunicación e información, y todos los equipos. Desiree Santos Amaral, un aplauso a Desiree Santos Amaral. Gracias, dice Desiree. Hay que buscar la forma. Una forma que yo encontré fue Notipatria, pero es una, no nos quedemos allí. Otra forma, hacer estos eventos. Algunos los transmitimos en cadena, otros no. Son dos formas.
Tiene que haber mil formas, tiene que ayudar. Ustedes, queridos camaradas, piensen bien. ¿Cuáles son las mil formas para cuando llegue la Flyaway a la calle Primero de Mayo de La Vega, luego todo el país se entere de lo que maravillosamente el pueblo de La Vega está haciendo? Así es. ¿Verdad? Y nosotros contrastar y buscar un equilibrio entre toda la campaña permanente de basura para desmoralizar al país y la verdad que el pueblo está construyendo todos los días. En estos días por allí, yo conversé con una persona que hace encuestas, no voy a decir su nombre porque si no le caen encima, conocido por allí, y él me dijo, bueno, es impresionante, me dijo él, es impresionante cómo la revolución mantiene un altísimo nivel de apoyo, y si las elecciones fueran hoy, la revolución ganaría por más de 10 puntos, me dice él, siendo él de derecha. Luego de todo lo que te han hecho a ti en 25 meses, me decía, y de toda la campaña. ¿Cómo hacen ustedes? Me decía. Yo le decía, no, ¿cómo hacen ustedes? No, no, ¿cómo hago yo? No. Es como hacen millones de venezolanos que están construyendo espacios de vida, de lucha, de trabajo, de socialismo. Mil experiencias, todo el trabajo que se hace. Y eso mantiene una sólida base política, social, de respaldo mayoritario a la revolución. ¿Qué sería si nosotros lográramos, en primer lugar, neutralizar tanta guerra sucia, tanta guerra económica, tanta guerra delincuencial? Ahora se articularon con paramilitares colombianos y están pagando a malandros venezolanos con droga y dólares para que salgan a matar. Ya desarticulé una banda de esas, y las tenemos en la mira. No digo más porque voy a anunciar un plan en estos días en esa redirección. Y voy a pedir todo el apoyo del país. Voy a poner mano de hierro al máximo contra los criminales y asesinos del pueblo. Ese es otro tema, pues. Tiene que ver con esto también. Tenemos que neutralizar tantas guerras, tantos sabotajes. Pero a la par que neutralizamos tantas mentiras, tantos sabotajes, tenemos que mostrar la verdad de una Venezuela que ya nació. Así es, presidente. Y que no la va a matar nadie, Fanny. Y nadie la va a pagar, nadie. ¿Cómo apagan CanTV ahora? ¿Ustedes creen que si llegara una pregunta, me perdonan esta pregunta, ¿no? Va a ser las 8 de la noche. ¿Ustedes creen que si aquí llegara a esta silla presidencial un pelucón? ¿Ustedes creen que si él pretendiera privatizar la CanTV, ustedes se lo permitirían? Lo primero que ustedes no permitirán que jamás aquí a esta silla llegue un pelucón. Es lo primero. Jamás. Pero de todas maneras tenemos que imaginarnos. ¿Ustedes creen que los trabajadores de PDVSA permitirían que privatizaran PDVSA otra vez? ¿Ustedes creen que los trabajadores de Sidor, del aluminio, permitirían que privatizaran el aluminio y Sidor? ¿Ustedes creen que los trabajadores, pilotos de Conviasa, permitirían que la privatizaran? Y así podríamos decir todo un país. Hay una realidad sólida en la base del nuevo país que no va a permitir jamás, si llegara algún día en que los pelucones por alguna maniobra rasgaran un poquito así el poder político en Venezuela, no podrían mover nada de lo que hoy por hoy nosotros hemos construido. Tenemos que hacer irreversible la revolución socialista de Venezuela y la única forma es con el poder de ustedes. Fanny Wanda. Fanny. Bueno, eso es una manera de mostrar la verdad desde el pueblo. En línea, sin mentiras, sin máscaras, y así vamos a establecer modelos que el próximo punto que pide nuestra gente que digamos acá es que seamos líder, ¿verdad?, en tecnologías y servicios convergentes de la región. Hagamos el liderazgo para lo bueno y así tapamos lo malo y hacemos nuevos modelos para multiplicarlos. Correcto, y fíjate, en América Latina hay experiencias de comunicación alternativa, pero por montones.
por montones. Bueno, pónganse ustedes en eso. Yo le decía a los jóvenes en estos días, hablábamos de varios temas del mundo, y hablamos del tema en Estados Unidos, de Baltimore y todo esto. Y yo le decía a ellos y se emocionaron. Bueno, ustedes todos tienen Twitter, sí. Bueno, pónganse en actividad, pues. Articúlense a la juventud del mundo. Y cuando haya sucesos como el de Baltimore, donde la juventud estadounidense se siente desvalida, huérfana, sola y sin esperanza, escríbanle una voz de esperanza, un mensaje de esperanza desde la juventud venezolana. Háganlo también ustedes. Vayan a articular con los nuevos movimientos sociales de la comunicación alternativa de toda América Latina, el Caribe y diría el mundo entero. Les toca a ustedes. Es una nueva tarea, pues. Fanny, muchas gracias. ¿Todavía te queda allí? Bueno, adelante. Modelo para la región en materia de relación con el usuario y calidad del servicio. Uh-huh. Así nos proyectamos. Recuperación de la posición geoestacionaria que le corresponde a Venezuela. Con un centro operativo para distribuir llamadas internacionales. Mejor utilización del satélite Simón Bolívar y toda la flota que venga para ese tiempo. Nos proyectamos con una universidad experimental latinoamericana, con todo este mundo de conocimiento que tiene la CAN TV, los jubilados y todo este conocimiento que realmente es bastante provechoso. Bueno, Fanny, esa idea que acabas de decir, como está aprobada ya la creación de la Universidad de las Telecomunicaciones, yo creo que nosotros debemos darle un carácter latinoamericano y caribeño a nuestra nueva Universidad de las Telecomunicaciones y fundarla desde el primer día como una universidad latinoamericana caribeña de las telecomunicaciones. Así es. Concepto integral. Sí, nosotros tenemos un centro de entrenamiento tecnológico que ha llevado el conocimiento... Tomen nota. A Latinoamérica entera, está en San Martín. Y allí esa es nuestra escuela, pues. Correcto. ¿Cómo nos vemos integrada como bloque con empresas estatales a nivel regional, Mercosur, UNASUR, ALBA, CELAC y otros? Listo, presidente, por la parte internacional. Bueno, gracias. Vamos a pasar a la mesa número 5. La mesa telecomunicaciones en el modelo productivo socialista. Una mesa nodal, dirían ustedes. Una mesa clave. En esta mesa la va a exponer Reinaldo Ojeda, ¿verdad? Reinaldo Ojeda es de Upata, Estado Bolívar, 45 años, técnico superior en electrónica, egresado del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre. ¿Dónde está Reinaldo? Reinaldo está allá en la esquina. Adelante, Reinaldo, con la mesa telecomunicaciones en el modelo productivo socialista. Buenas noches, presidente, ministros, compañeras, compañeros cantevistas. Un saludo fraternal, clasista, humanista, cálido, como la nueva CAN TV. Especialmente para los compañeros de Oriente. Y la compañera también de Oriente. Fíjense que esta mesa, modelo productivo socialista, telecomunicaciones, modelo productivo socialista... Ahorita, escuchando, cuando usted hacía la referencia de los ejemplos del comandante, él nos, la pared que nos puso a mover es el capitalismo. Uh-huh. Y desde CAN TV hemos comenzado a empujar, a derrumbar esa pared del capitalismo. Y no estamos en cero, a lo mejor la hemos movido un milímetro, medio centímetro, pero arrancamos. Yo creo que sí la han movido bastante, ¿viste, Reinaldo? El hombre resultó poeta, ¿ves? Todo lo que aquí hemos escuchado de las experiencias de los compañeros de CAN TV, es seguro que de nadie, absolutamente nadie, ha dejado de esforzarse para construir lo que estamos construyendo en CAN TV. Y hacia afuera también, porque los ejemplos que tenemos con las comunidades, el acercamiento, la relación con las comunidades, con el poder popular, así lo refleja y lo manifiesta. Nosotros discutimos lo que nos tocó desarrollar, como lo dijo usted, telecomunicaciones en el modelo productivo socialista. Entonces, dentro de las experiencias que hemos desarrollado,
Tenemos encuentros, hemos hecho encuentros con sectores productivos del país para la detección de necesidades y generación de soluciones y aplicativos en base a su realidad. Hemos brindado apoyo al sector productivo a través de conectividad y proyectos como la red troncal, OXU, expansión y aplicación de radiobases, antenas repetidoras para televisión digital abierta, entre otros. Hemos impulsado la creación de cooperativas en áreas de instalación de servicios de telecomunicaciones y reparación de averías. Hemos hecho promoción de la formación y discusión colectiva sobre la CAN TV como empresa estratégica para impactar en el desarrollo productivo de la nación. ¿Cómo nos vemos hacia el 2025? Desarrollando tecnologías para potenciar los sectores productivos a través de nuestro centro de tecnología y ahora seguramente desde la Universidad de las Telecomunicaciones. Nos vemos apalancando la industria nacional de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos vemos con pequeñas y medianas empresas de producción nacional abasteciendo de piezas y partes a CAN TV. Ejecutando convenios de cooperación tecnológica con políticas del Estado para el aprovechamiento de materiales de desecho reutilizables y reciclables, cobre, aluminio, polímeros, papel, etcétera. Hay una gran cantidad de desechos de cobre, de polímeros, de cables que pueden ser reciclados o el tema anterior de construir pequeñas y medianas empresas nacionales para desarrollar, o mejor dicho, para utilizar esa materia prima que ahorita son desechos y está acumulado en gran parte de nuestro centro de trabajo. Reutilizable. Talento humano, nos vemos con talento humano de la empresa apoyando directamente los focos productivos en las regiones, dinamizando el sistema de intercambio de bienes y servicios y participando directa o indirectamente en los procesos productivos de los mismos, sobre la base de los criterios de la igualdad, equidad, solidaridad y complementariedad. Nos vemos ofreciendo servicios y soluciones que faciliten la planificación socialista centralizada y desconcentrada, considerando las necesidades de la población y las potencialidades productivas para la producción pertinente de bienes y servicios accesibles en tiempo, lugar y cantidades, que propicien espacios experimentales de intercambio y dinamicen los centros del intercambio socialista. La opción es hacer la revolución y construir el socialismo en colectivo, como lo hemos estado haciendo, presidente. Bueno, Reinaldo Ojeda, el hombre es sintético, contundente y sentimental. Gracias, Reinaldo. Lo que ha aportado Reinaldo es precisamente como una conclusión abarcadora de este ejercicio de planificación. Nosotros tenemos que comprometernos en lo concreto con cada una de las propuestas que han surgido. Entiendo que cada uno de los compañeros y compañeras han expuesto de manera apretada horas de trabajo, ¿no? Yo creo que este trabajo, así yo lo quiero, así lo visualicé en un principio, debe servir para tener a muy corto tiempo el plan socialista CAN TV 2015, 2025, plan socialista 2025. Yo le acabo de decir al compañero presidente CAN TV, ministro y camarada Manuel Fernández, que yo quisiera que se hiciera un ejercicio intensivo de trabajo de los voceros principales, las voceras principales por regiones, ¿no? De la base, de abajo hacia arriba, a partir de mañana, y se haga un gran esfuerzo humano, metodológico, y yo propongo que en 15 días tengamos una reunión para revisar completo el plan
socialista 2015 de desarrollo de la CAN TV y de las telecomunicaciones en el país, pero ya elaborado, estructurado. Como la metodología de investigación acción es, como dice el programa de Miguel Ángel Pirela, cayendo y corriendo, el cual es saboteado el día de hoy. Como dice Miguel Ángel, la metodología de la investigación acción es cayendo y corriendo. Es más porque traemos un rumbo, ¿no? Traemos una dinámica, traemos un plan. Surgen ideas clave que hay que fortalecer y de al surgir pueden ser decididas, deben ser decididas y ya esas ideas aprobadas deben avanzar. Y, bueno, se van integrando en todo el plan, ¿verdad? Luego hay un conjunto de propuestas que han estado para la evaluación, que ya en el plan en sí mismo se evalúan y se aprueban o no se aprueban, ¿no? Entonces, vamos a trabajar en esta metodología de la investigación-acción para en 15 días tener el documento del Plan Socialista 2025 de las telecomunicaciones. CAN TV y las telecomunicaciones, diría yo, para ir completando un círculo. CAN TV, el gran instrumento de las telecomunicaciones de Venezuela. Pero las telecomunicaciones van mucho más allá. Hay empresas agregadas, ¿verdad? Hay otras empresas. Bueno, la relación de CAN TV y el Estado y la sociedad venezolana con esas otras empresas. La normativa, las leyes que hablaba Raúl. ¿Qué leyes hay que perfeccionar, mejorar, adaptar a las circunstancias nuevas? Así que yo les pido un producto, digamos, bien elaborado para dentro de 15 días, exactamente. ¿Qué cae dentro de 15 días? Si hoy es jueves, cabe un viaje. Vamos a buscar la fecha exactamente. Jueves. Viernes 5 de junio. Hoy es jueves, ¿no? En 15 días es viernes. 15 días es viernes. ¿Por qué? Porque 14 son 2 semanas. Te inventan una teoría, ¿viste? Viernes 5 de junio. Buena fecha. Bueno, el viernes 5 de junio debemos tener listo la propuesta del Plan Socialista de Desarrollo 2025 de las telecomunicaciones y de CAN TV, con todos estos elementos. Así que empléense a fondo, en primer lugar. En segundo lugar, yo quiero que todos los ministros, compañeros que están aquí, presidentes de empresas, nosotros hemos hecho varios esfuerzos, ¿verdad? Hemos convocado seminarios, talleres, empujar aquí, empujar allá. Y cada esfuerzo que hemos hecho parcialmente ha ayudado, nos ha ayudado. Muchas veces compañeros que dirigen empresas socialistas, pequeñas, medianas, están tristes porque no se les escucha. A veces no llega la información ni al propio ministro. Eso tenemos que rectificarlo. Entonces yo digo, mañana mismo reúnase este equipo que ha sido convocado el día de hoy aquí. Ministros, ministras, vicepresidentes, reúnanse para ver, primer punto, experiencia, metodología y resultados del Plan Socialista 2025 de la CAN TV. Primer punto. Segundo punto, plan para la implementación de seminarios de planificación socialista en todas las empresas fundamentales, estatales y públicas. Y cronograma de desarrollo. Junio, agosto, un cronograma. Y vayamos completo. Empresas, desde PDVSA, Corpoelep, Sidor, Aluminio. Ya muchos de ustedes han avanzado, llevan un avance. Recientemente aprobamos el Plan Guayana Socialista, hace un mes más o menos, ¿verdad, Héctor? Y Héctor Rodrigo y a Eulogio, yo los encargué y han estado cumpliendo ya con los trabajadores de Guayana. Ya han avanzado. Pero si tomamos esta metodología maravillosa que crearon ustedes en CAN TV, estoy seguro que podemos avanzar mucho más. Igualmente con todas las empresas, todas, incluyendo el CENIAT, que es una gran empresa también de servicio, que pudiera perfectamente aplicar más de uno de los planes de punto y círculo que
han creado de manera maravillosa a los trabajadores de Cantevé. Y así por el estilo, los trabajadores del metro, de los metrocables, de todas las experiencias de transporte. Fíjense, aquí agarramos una nueva fuerza. La nueva fuerza que agarramos aquí en el Guarayra Repano, hoy 21 de mayo, es la fuerza de un nuevo socialismo. Y ese nuevo socialismo no está surgiendo de cuatro personas que escriben cuatro libros interesantes. El socialismo está surgiendo de quienes están escribiendo la historia de Venezuela, que son los trabajadores, las trabajadoras, las mujeres, los profesionales, los hombres y mujeres de carne y hueso, de a pie de nuestra patria. Ustedes son los intelectuales colectivos del gran y nuevo socialismo de Venezuela. Vamos a poner todo el empeño. Vamos a lograr la máxima eficacia humana en la construcción del socialismo en lo económico. La máxima eficiencia en todo lo que hacemos y producimos. Y pongamos el corazón en esta tarea. ¿Lo hacemos o lo hacemos? Y lo vamos a hacer. Y la victoria será nuestra. Gracias, queridos camaradas de la CanTV. Los felicito. Me voy lleno de amor, de energía, de ideas y de ganas de seguir trabajando por nuestra patria. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva la patria! ¡Que viva la clase obrera! ¡Y que viva el socialismo bolivariano! Buenas noches, pues, que Dios los bendiga. Bien, ha sido parte de las palabras que ha brindado el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, en este aniversario número 8 de la nacionalización de la CanTV, donde después de 5 ejes temáticos brindó estas propuestas. Nosotros con estos detalles inmediatos volvemos a este contacto a los estudios. Adelante.